Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom life. Damas y caballeros de la América Latina, estamos en el aire. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este comienzo de temporada, porque así es. Después de tanto tiempo, de tanta promesa, arranca la temporada 2024 de Toma 5 y estamos con todo, pero todo nuevo. Acá ya están diciendo que se ve 1080, eso es algo de Twitch. Sepan disculpar, pero Twitch es así. Nos solía salir en 1080. Así que, pero vamos a presentar primero al equipo, después voy a contar absolutamente todas las novedades que trae esta hermosa temporada, ¿no? Obviamente tenemos un montón de cosas. Llegó la inflación a Toma 5. Llegó la inflación a Toma 5, lamentablemente. No. Aguantamos, lo primero, aguantamos 4 años. Porque ya alguien va a donar y va a decir, ¿qué pasó acá? Entonces digo, primero prefiero avisar, ¿no? 4 años aguantamos sin aumento. Sepan entender, ¿no? O sea, es un montón de tiempo en Argentina. Sepan disculpar. Claro. Pero bueno, vamos a presentar al equipo que me acompaña. Y esto va a pasar creo que hoy, y tal vez no pase más el resto de la temporada, vamos a intentarlo, pero tenemos el equipo completo. El señor Martín Fernández Varela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, papá? Re bien, estaba con una abstinencia de streaming gravísima, así que muy feliz de estar acá, de poder reunirme con ustedes para el inicio de esta nueva temporada 2024. Sí, muy contento. Estoy, como verán, desde los jardines de Gondor, transmitiendo. ¿No? Bien, me gusta, me gusta. Está muy lindo. Y ya arrancamos bárbaro la temporada, ¿te das cuenta? Este programa trae suerte. Bien, pará, si quieres decir algo, yo, sabes que te quiero, tenemos confianza, te lo voy a decir, lo habrás visto solamente, en todos los programas de Sons of the Beach, la temporada de verano, te di palos, ¿no? Porque Martín fue el que en noviembre me dijo, quiero hacer la temporada de verano, hagamos temporada de verano, hagamos Sons of the Beach, dale, me gusta. No apareció ningún programa. Bueno. Es que lo que yo quería era que haya temporada de verano. No, ¿verdad? Y si yo podía participar, mejor. ¿Entendés? Ay, pero bueno, me mudé, la internet no se mudó conmigo. Me lo olvidé en la casa vieja. Puede pasar. Y sigo sin internet en casa al día de hoy. De hecho, aquí le parece que está en Tronlandia, pero estamos los dos en su casa. O sea, Toma 5. Bueno, vamos a ir presentando porque tenemos muchas novedades para contar. Ahora vamos a ver el tema de 1080 y todo eso. Como ya lo conté igual, pero bueno, señor Matías de Petris, ¿cómo está usted? Usted sí lo vi más seguido, ¿no? Sí. Creo, si la memoria no me falla, que estuve en los cuatro, ¿no? Los cuatro. Bueno, bien. Bien, asistencia perfecta por ahora. ¿Cómo va? Cevita, Martín, Kile, qué lindo que estemos nosotros reunidos de nuevo para el comienzo de esta flamante, novedosa y épica temporada 2024. Épica, va a ser épica, ¿eh? Para mí va a ser épica. Ay, acuérdense de esto. Bien, me gusta esa actitud positiva para arrancar. Y bueno, y por último, pero para nada, absolutamente para nada menos importante, porque es el hacedor de esta nueva artística, es el operador, obviamente, digamos, la mente detrás de todas las intros, como vieron, como un cambio de estética, un cambio de intro. Bueno, el señor Martín San Pedro, conocido aquí y en el mundo como Kile, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Estaba acá viendo que toda la parte de los primeros planos me olvidé completamente de hacer la tarea, así que lo estoy haciendo ahora mientras lo hacemos, mientras hablamos, pero no, la verdad estaba con muchas ganas, más allá de que estuve streameando bastante, porque hicimos Café Martínez en enero, tuvimos Sons of the Beach en febrero. Vos fuiste que más estuvo, porque tuviste Café Martínez y tuviste todo, ¿cómo se llama? Sons of the Beach también. Exactamente, porque soy el operador de facto, así que estuve en todos. Claro. Y la verdad estaba con muchas, muchas ganas. Me dolió muchísimo no poder hacerlo el jueves pasado, perdón, pero bueno, fue un tema mío, le pido disculpas al público en general. Pero nada, la verdad es súper contento. Espero que te esté viendo bien. Si hay un pequeño eco, porque sí, estamos en la misma habitación con Martín. Bueno, eso puede pasar, así que no pasa nada. Vamos a contar un poquito lo de 1080. Nosotros ponemos que la calidad máxima de stream sea 1080 60 FPS y Twitch te da la posibilidad de disminuirlo, pero si está saturadísimo, digamos, si hay mucha gente usando Twitch en ese momento, le da esa posibilidad a los que tienen mucho más suscriptores. Entonces, nos ata a ese número, no es algo de nosotros. O sea, nosotros ponemos calidad máxima, pero se debería poder bajar. Digo, lo edito porque mucha gente está quejando de 1080. Bueno,
no es algo que podamos controlar, lamentablemente. Pero bueno, estética nueva, entonces tenemos programa, o sea, una programa de estilo nuevo, porque hay estructura nueva. El cafecito ya les adelanto, que aumentó, se fue tan solo, a 250 pesos. O sea, hubo un aumento, pero no fue un aumento que llamó, ¿no? Tampoco, más 1000 pesos cada. No. Hasta el 50. Puteo, ¿no? Sí, el Michi se quejó. Al Michi no le cabió ni mierda y el aumento del cafecito. Como si él alguna vez hubiera mandado uno, ¿no? O sea, ahora capaz me estoy enterando, digamos, que el cafecito que lo pagó él, digamos. Pero bueno, tenemos nueva estética, tenemos la intro es cortita. Ahora son un estilo de intro, son 30 segundos que aparecieron al principio. Vamos a hacer que no dure un minuto exactamente, porque bueno, queremos cambiar algunas cositas. Entre esos cambiamos también, por supuesto, varias cosas que ya eran parte importante de Toma 5. Por ejemplo, vamos a arrancar por esta noticia dura, ya no va a haber Random Cast, pero Random Cast como tal. Vamos a contar qué va a pasar con el Random Cast, ahora nomás. Vamos a tener invitados, vamos a tratar de meter algún invitado cada tanto, pero y va a haber una nueva modalidad de cafecitos, vamos a contar lo principal, ¿no? Los cafecitos, ahora el objetivo va a ser 50 y 60, vamos a tener dos objetivos. Si llegamos a los 50 mensuales, cada último programa del mes, o sea, cada último jueves de cada mes, vamos a hacer un sorteo de algo grosso. O sea, nos comprometemos a usar parte de los cafecitos para comprar algo piola, ¿no? Si no lo conseguimos por canje, por supuesto, para comprar algo piola, para que uno de ustedes se lleve a casa, puede ser un cómic, puede ser una figura, puede ser algo una taza, piola, pero un vaso. Una taza, algo bueno, ¿no? No un llaverito, digo, o sea, exacto, a eso me refiero, exacto, ¿no? Ya, y comenzar, vamos. Sergito Noriega, que acaba de renovar ahí por 2 meses, así muy que bien, gracias. Gracias, Sergito, con el Prime. Bueno, y como decía entonces, va a haber, si llegamos a 50, eso va a ser parte, eso va a ser usado para que ustedes se lleven, sorteo, obviamente, uno se lo va a llevar, ¿no? Capaz que nos ponemos bueno, dos, como mucho, un mega sorteo a fin de cada programa. Y si llegamos a 60. A 60 cafecitos, 10 más nada más, no es tampoco una locura. Bueno, ahí lleva otro más, bien, se está moviendo. Si llegamos a 60, no va a haber Random Cast en el programa, o sea, en Toma 5 los jueves, pero el último martes del mes vamos a hacer un stream de lo que ustedes voten. Ya puede ser yo viendo alguna película, Kile viendo algo de cine indio, Martín va a streamear leyendo un cómic, bizarro. Muy bueno. Sí. Y Matt puede filmarse viendo. Matt puede reaccionar a un reality, ¿no? Muy mal. Así que, pero, o sea, aparte. El punto es: llegamos a 60, va a haber Toma 5 el último jueves con un sorteo y el último martes va a tener Random Cast. O sea, partida doble, no se pueden quejar. Van a poder llevarse algo el jueves, un regalo, y van a poder disfrutar de nuestro sufrimiento el día martes. Esas son las principales novedades. Y después, algo para contar también es que en la estructura del programa vamos a probar algo que venimos tratando en Sons, ¿no? No va a haber tanta noticia como antes. Vamos a debatir las principales noticias que han sucedido en la semana, pero queremos que ustedes participen, queremos debatir con ustedes, que nos opinen ahí. Por ahí de momento se mete alguna anécdota, va a ser un ritmo más relajado, más charla, más tranquilo. No va a ser, por supuesto, el delirio que fue Sons of the Beach, pero va a ser algo entre medio. Sons of the Beach y lo que era Toma 5 el año pasado, manteniendo, por supuesto, noticias del ámbito nerd, ¿no? No vamos a hablar de, ¿cómo se llama? No sé, Yo Macho, Gran Hermano, todo eso. Vamos a hablar del mundo nerd, por supuesto, con algunas noticias, lo principal que sucedió en la semana, debatiéndolo en el momento. Pero bueno, esas son las principales novedades de este año. Dijimos, invitados, sorteo, hay un montón de cosas que van a ir descubriendo a medida que avancen los programas, pero lo que no ha cambiado, por lo menos hasta ahora, es cómo ustedes pueden sumarse a esta comunidad tomasinquera, que tenemos inclusive una comunidad nueva dentro de todas las herramientas que tenemos, pero lo vamos a decir al final, y el señor Martín Fernández Varela, que no trabajó en todo febrero, para Toma 5 por lo menos, va a decir los medios de comunicación. Sí, mirá, estamos en un montón de redes sociales, estamos en Instagram como arroba Toma 5, está mal el botón, a ver, producción. La madre. Si estás por navegador. Yo qué sé, boludo.
Claro, yo bueno, qué sé, dale. Lo vengo anunciando hace 2 años nada más, como se dice. Bueno, es arroba R5 en Instagram, ¿eh? O buscan R5 dentro de Instagram. ¿Eh? Chau. Tenemos TikTok porque contratamos una banda de pibes de, no sé, 25 años y están haciéndonos un TikTok. Mentira, es Jesús. Arroba Toma 5 Podcast. Sí, ¿no? 25 años, ¿no? Ni les aparece en App Store, sí. Arroba Toma 5 Podcast. Síganos ahí que Jesús está subiendo muy lindos videitos, muy bien editados y tú sabes. Después, ¿qué más? Bueno, vayan a nuestro Discord, que es re divertido. Les avisa cuando estamos online, cuando subimos un videito, cuando estamos en vivo, cuando sale Winners, Spotify, etc. Van a revistatoma5.com.ar/Discord y ahí les aparece un botón mágico que hizo Kile y you punch it y entran a Discord y está re bueno. Y bueno, y ahí también tienen nuestro cafecito.app/toma5, donde pueden pasar si están en la posición privilegiada de colaborar con nuestro multimedio, nuestro objetivo y demás. Es así que pueden hacerlo ahí en Cafecito y les estaremos eternamente agradecidos. Bien, perfecto. Ahí está. Y sumamos una más que se acaba recién de sumar a todas las posibilidades de que tenés que comunicarte con nosotros, que es nuestro canal de WhatsApp, ¿no? Porque lo dejé para vos, Esteban, sí. Aparecer hay canales en WhatsApp, ¿no? Lo que se entera uno, ¿no? ¿Vio? Y no, bueno, hay canales, los canales de WhatsApp, que capaz que estás ahí siguiendo cualquier canal, tenés ahora el de Toma 5, donde podemos usarlo como medio de contacto, como usamos el WhatsApp antes, puedes mandar tu audio, tu foto, cómo nos estás viendo ahí, y la podemos pasar, obviamente, acá en el programa. Eso siempre es bienvenido. Perdón, sí. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Sí? Usar WhatsApp como red social es medio de tía de unos cuantos años, ¿no? O sea, mirar los updates y esas cosas es medio raro. Yo no lo hago nunca, no sé ustedes, pero a mí no me llama. ¿Sabes que yo creo que depende mucho del país eso? Acá, por ejemplo, en México, muchos, por ejemplo, mi contador, todas las personas que conozco acá en México usan los estados de WhatsApp. Y si tengo un contador, boludo, porque no sé cómo funciona el modo tributo en México. Y sí, boludo, ¿cómo crees que facture? ¿Cómo crees que pague? Mi estilista usa WhatsApp. ¿Cómo crees que pague los impuestos? ¿No? ¿Cómo crees que pague los impuestos, boludo? No sé, va, pago fácil. No, pero acá ni siquiera existe monotributo, no entendía una mierda cuando llegué acá. Entonces, me pasé el número. Acá hay, no, acá se llama autónomo el monotributo, por ejemplo. Está bien. Acá se llama autobús. Pero acá por decir monotributo y no saben qué mierda es. ¿Qué es eso, boludo? Es un mono metributo. Yo tengo el WhatsApp, mi contador agendado, y lo veo a veces. Elías se llama, ¿no? Que sube ahí sus estados en un WhatsApp. Lo usan mucho acá. Pará, ¿te imaginás que ver un estado de tu contador, uy, la cagué, y estás con el culo lleno de preguntas si fuiste vos? Me salió mal la cuenta otra vez. ¿Te imaginas? Una deuda enorme en rojo. ¿Qué pasó? ¿Viste? Toda una deuda en rojo ves ahí y abajo tapado el nombre, pero se lee tu apellido sin querer ahí. Dice la puta madre. No hagas esto, Aprovecho el momento de boludez para leer los cafecitos. Mau Woki nos compró 4 cafecitos hace un par de minutos diciendo vamos carajo. Grande Mau Woki, nos sigue de cemento. Un crack, el flaco. Sergito nos compró 10 cafecitos más, diciendo éxitos con la nueva temporada. Está muy bien, un campeón. Y Pibe Genérico de 25 años nos compró un cafecito, diciendo yo pasé el currículum para TikTok y contratan al Mesías de 2000 años. ¿Te das cuenta? Bueno, pero es todo lo sabe, todo el Mesías. Así que, nada, tiene superpoderes. ¿Seguro? Bien, entonces ya estamos con 15 cafecitos, mirá. Estamos, todavía falta. Qué locura. Pero estamos en 15. Bien, arrancó bien. Bueno, amigos, gracias a todos los que se están sumando en el chat, por supuesto. Acá dice el contador, nueva vida en Bahamas. Imagina que sube eso. El estado de contador. Eso no lo voy a leer, Sergio. No debía haber dicho que era ilegal. Claro. Yo también tengo contador por una caja. Claro, boludo. Pero, a ver, en Argentina ponle que no te hacía falta porque darte alta monotributo, más o menos, si fuiste monotributista, lo sabes. Pero acá era todo nuevo, boludo. De hecho, yo sí lo contesto. Cuando fui a que me tomen los datos para darme de alta en los impuestos de acá, digamos, en monotributo de acá, me tomaron hasta las huellas del iris.
Me pusieron un aparato acá en el ojo. ¿Cómo es la huella, Eli? ¿Te pusieron un dedo en el ojo, boludo? ¿Cómo no la sé huella? ¿Cómo se llama eso, boludo? Me tomaron los datos del ojo, básicamente. No sé cómo se llama. Los datos del ojo. Nombre. Blink, blink, blink. Tuve que ver un visor así con cada ojo, primero con uno y después con el otro. Y hizo un flash así. Y listo, me dijo. Yo voy a decir algo. Hubo 3 años de mi vida en los cuales freelanceé. Y en esos 3 años no tuve contador, me comí un montón de problemas, culpa de eso, ¿no? Y de ahí en adelante di por sentado que toda persona que freelancea tiene un contador. O sea, porque si no es un quilombo. Yo tuve un montón de quilombos, tuve un montón de líos. Los líos que tuve en esos 3 años, o sea, zafé de esos líos hace, ponerle 4 o 5, y freelancea. Yo en Argentina arranqué con contador, aprendí a generar todo a través de la web, y una vez que lo hice seguí solo, digamos, para facturar y todo, pero acá era todo nuevo, o sea, no entendía nada cómo funcionaba, entonces no me quedó otra que ir por alguien que me diga, che, tenés que pagar esto otro, claro. ¿No? Porque no tenía ni idea, pero no sé, esto es mucho más complejo aparte acá que en Argentina. En Argentina como más chorizo, como dale, pasada, no pasa nada. O sea, y eso teniendo en cuenta que hay un montón de gente que opina que todo lo que tiene que ver con impositivo en Argentina es el peor país del mundo, ¿no? Para toda la parte impositiva. Y vos decís no que sé si México es más complejo todavía, o sea... Tiene más cosas. Pero una cosa es que sea complejo el sistema para tributar, y otra cosa es lo que pasa realmente acá, que es que la carga fiscal es una locura. A nivel carga fiscal estamos en top 3 del mundo, es terrible. Yo me refiero a la seguridad que tiene eso, el control que tiene, claro, digamos, el aparato tributario, por decirlo de una manera, ¿no? Acá es cualquiera. Claro, por eso. Acá, si bien no es zarpado tampoco, lo vi mucho más complejo que en Argentina. Undistinguished View, es un nuevo Tomás Cinquero, muchas gracias. Muchísimas gracias por sumarte a esta familia. Gracias. Bienvenido, crack. Terrible mensaje, mando. Pero es alto bot, ¿no? A ver. Sí. Alto bot, boludo. No es autobot. Mira, el mensaje dice: para. Sí. Gracias, Undistinguished You, por ser un bot. Te queremos, ¿eh? Te queremos mucho, bot. Y nosotros, igual, gracias por esto. Caímos como unos boludos, ¿eh? Nos recibimos de somos. Dios mío. ¿Cómo nos dieron un programa, no? Es la pregunta que se están haciendo todos. Pero la pregunta es, hasta que no hable, ¿cómo carajo sabes, boludo? No, imposible. ¿Entendés? Mirá, ahí está. ¿Otro bot? ¿O no? Uy, ¿qué pasó ahí? El contador de Sega. Okay. Voy a pasar a dar lectura. Escuche, el contador de Seba nos regaló 35 cafecitos diciendo: acá era donde depositaban los aportes. Te está usando para lavar guita, Seba. Tu contador está usando el podcast para lavar guita, boludo. La concha. No, boludo, pará, fuera de chiste. El contador hace magia, el que tengo acá en Argentina. Me veo. Sí, claramente. Sí. Hace magia con la blanca. Me parece que es porque es una LEPA que aplica solamente para extranjeros que trabajan desde acá, pero pago casi nada de impuestos. Es increíble. Yo veo lo que les cuentan cuando veo el recibo sueldo a mi novia y veo lo que pago yo y digo, boludo, no puede ser. Sebastián, una sola cosita voy a decir, lo voy a poner en pantalla. Alcanzamos el objetivo a 25 minutos del primer programa. Listo. Increíble. Bueno, entonces... Hay sorteo confirmado ya, primer programa del año de Toma 5. Podemos confirmar que a fin de mes hay sorteo de algo piola, ¿eh? Así que atentos. Obviamente va a ser en vivo en el programa el sorteo, vamos a anunciar qué va a ser y todo, pero estén atentos al último jueves de cada mes. No les quiero adelantar de qué va a ser el primer sorteo, pero que en el primer sorteo la rompemos, les aviso. Con estos cafecitos se garantizaron el premio piola. Sí. Es un premio del recontra carajo. De hecho, yo lo quiero ganar, así que voy a hacer lo imposible. Voy a crear otro usuario en Twitch para participar ese día y a ver si me lo gano, y después me hago el boludo y me lo reenvío a mí mismo, digamos, el premio. Che, Seba, tu contador es más, ¿no?
No. Bueno, arrancamos con el programa. Vamos a ir con cosas que han sucedido en estas últimas semanas. Esto es un estreno que ya tiene sus semanitas, pero sin duda es el estreno del mes. Tal vez es uno de los estrenos más esperados del año también. Sí, vamos a hablar, por supuesto, de Dune Parte 2, ¿no? Esta película dirigida por Denis Villeneuve, protagonizada por Chamamé. Que ahí lo vemos en pantalla, la segunda parte de una película que termina cuando está por arrancar lo mejor, bueno, acá continúa eso. ¿Y vamos a todos la hemos visto acá? ¿O hay alguien que no la vio? Nada, paso a dar lectura de que la mente de Seba dice, ahora va a ser una sorpresa la plancha, nos regaló un cafecito más. Muy bien. Está bien. Muy bien. Dele el premio directamente a ese sí, nombre. Muy bien. Bueno, todos la vieron acá, entonces vamos a hablar un poquito, vamos a dar nuestra opinión. La realidad es que la está rompiendo la película a nivel taquilla. Lo que a mí me sorprende, lo primero que me sorprendió de esta película es que al año, o te diría que cada tanto, últimamente, pocos son los eventos cinematográficos de esta magnitud. Me refiero a películas que realmente por sí sola muevan, sin una campaña de marketing estruendosa, muevan tanta gente, ¿no? Y que requieran. Lo último que recuerdo a este nivel es Endgame. No recuerdo otro evento cinematográfico que requiera tanto movimiento, tantas las redes saturadas de hablando de Dune. No lo recuerdo. Digo, la campaña de marketing fue grosa, boludo. Se lo vio en todos lados. Yo creo que el año pasado el Barbenheimer, ponele, también se llevó muchísimo de la charla de web, que me parece que estuvo más o menos al nivel de lo que estamos viendo ahora con Dune 2. Es mi humilde opinión. No necesariamente las dos películas por separado. Estoy hablando de... Barbenheimer, me parece que... Yo creo que Barbenheimer no entra dentro de... El meme. Claro, eso, sí. Pasa por otro lado, pasa por la combinación de ambas, por la diferencia entre ambas. Me parece que no tanto por... esa de Nolan y la venganza contra Warner y ese tipo de cosas, digamos, Pero la verdad que no lo veo como una película en sí, claro, es como un evento distinto. Acá parece que Dune, vi que mucha gente, yo la fui a ver con un amigo acá, cada uno fue con su novia, digamos, pero fuimos los cuatro y tuvimos que ir a un cine que está bastante lejos, vive cerca de acá, digamos, mi amigo, que está bastante lejos porque están todos los de la zona llenos, no había horario disponible. Y hacía tiempo que no veía algo así, ¿no? Y una ciudad como Ciudad de México que vive, 12 millones de personas, bueno, una cosa así. Yo compré las entradas una semana antes, lo fui a ver en IMAX porque es lo que corresponde, claro. Y había, 10 asientos libres para mi función. Claro. Era una función popular. Acá los IMAX hay dos o tres, creo, estaban todos saturados. Tuvimos que ir a ese particular que está un poco lejos de acá, a una función en particular porque solamente quedan dos, o bien temprano en la mañana o hasta que fuimos. Que era más o menos tipo 2 de la tarde, y nada, estaba muy lleno, entonces eso me sorprendió por un lado, pero bueno, la verdad que hablando de la película en sí, principalmente, me gustó mucho más que la 1, a mí, la 1, hay cosas que yo salí sin entender, que lo tenía Martín al lado, me acuerdo, y le pregunté, viajamos en auto volviendo a nuestras casas, le bombardeé a preguntas, que siento que esta en una parte, si bien tiene sus momentos what the fuck, esta no es, para mí no es perfecta, sí explica mucho más o expande mucho más, de mejor manera, lo que va sucediendo en la película, quién es cada personaje. Lo sentí como que se me hizo más fácil de entender, a mí, esto para mí que no he leído los libros ni nada. Arranca, lo que hace muy bien Villeneuve es que apenas arranca la película hay una escena de cuasi acción, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Después se estanca en diálogos por una hora y media y la última parte es pura acción. Pero no se me hizo aburrida igual. No digo esto, estoy diciendo que sea aburrida. Digo que no, está buena, pero como que te puse y como arranca con esto, mira qué bueno. Y después, bueno, hablemos un rato. Y después vuelve de vuelta la acción y todo. Pero nada, muy bien la cinematografía, por supuesto, de Villeneuve, no hay nada que decir. Es espectacular. Hay una escena en Guy Prime que es fantástica. Pero eso no me sorprende a mí porque yo sé lo que hace Villeneuve y que le gusta y es típico, ¿no? En todas sus películas tienen ese momento muy cinematográfico. Pero bueno, bien actuada, buenas escenas de pelea, bien coreografiadas,
Siento que hay algunas cosas que son medio what the fuck, medio como decís, che, qué raro esto, queda medio raro ahí, no vamos a spoilear qué parte, pero bueno, me gustó, es una buena película, sin duda no tiene mucha competencia, pero hay que decir que es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, sí. Tampoco la competencia es como, diga, wow, no, sí, pero sí, así que me gustó mucho más, sin ser lector del libro, me gustó mucho más que la primera, a mí. Esto es a mí. Seba, tengo una consulta. Vos que fuiste, vos le fuiste a ver el cine allá, ¿no? ¿En México? Claro, ajá. Bien, perfecto. ¿Tenías esto allá? No, ¿sabes qué? El cine que fuimos en IMAX no estaba, ¿eh? No lo vi. Yo lo busqué, no estaba. Lo he visto en varios memes, sí. No, yo lo quise comprar y no estaba. Che, acá yo quería hacer un comentario respecto al análisis serio que estamos haciendo de la película. ¿Cómo podemos hacer para Y se compraron el cine, pero bueno, después se dieron cuenta. Creo que estaba en los cines AMC en Estados Unidos. Che, Kile, te muteas un toque que me está sacando mi propio eco, boludo. Sorry. Gracias. Creo que el popcorn bucket ese era parte de un combo especial que estaba en los cines AMC de Estados Unidos, ¿no? No sé si estuvo en todo el mundo. Acá en el IMAX, claro. Yo no lo vi. Quiero hacer un comentario respecto a lo que dijo nuestro buen amigo Hakim de The Minutemen R. Vayan a seguirlo a su canal porque está muy copado todo lo que hace. Dice, Villeneuve, aparte, sí, es verdad, empezó el lunes de esta semana, creo. Hakim es un tipo que sabe una barbaridad de cine y yo estoy de acuerdo con lo que dice acá y voy a sumar algo a lo que está diciendo, que es Villeneuve no sabe dirigir acción, me parece mucho no sabe igual, pero dice no sabe dirigir acción, pero es muy bueno dirigiendo tensión. Y ahí es cuando confirmamos que era el director perfecto para Duna, porque si hay algo que es el libro, es tenso, loco. Te pone tenso leer Duna. Estás todo el tiempo diciendo, Dios, ¿quién le va a dar una puñalada a alguien en la próxima página? Porque están todos como... No es como una pelea de gallos, ¿viste? Como que están todos sentados en una mesa y todos tienen un cuchillo abajo de la mesa y dices, en cualquier momento alguien va a saltar hacia el cuello de otra persona y se va a pudrir todo. Y son así capítulos y capítulos y capítulos. Es un libro posta retenso, así que si logró traducir esa sensación que te produce el libro a la pantalla, entonces, felicidades por un trabajo perfectamente hecho. La verdad que esa parte estuvo muy bien. En lo personal, yo estoy muy de acuerdo con vos con que a nivel cinematográfico, fotográfico, musical, Villeneuve y Hans Zimmer se fueron a la mierda con esta película, pero mal. La secuencia en Giddy Prime es increíble. ¿A vos te sorprendió eso? Porque para mí es Villeneuve. O sea, Villeneuve es cinematografía pura por momentos. O sea, no me sorprendió. El tema es, si yo voy a ver eso, yo voy a ver Duna de Villeneuve, ya habiendo visto la primera, habiendo amado la primera como la amé, mis expectativas son muy altas. Y así todo, salí encantado del cine. Entonces, no le voy a restar mérito. Escúchame. Podría haber ido y haber dicho, sí, está bien, hizo más de lo mismo y listo. Y yo, no hizo más de lo mismo. Hizo cosas en esta película que en la primera no están. No, y la primera claro, está muy buena en su propio mérito y la segunda está muy buena de otra forma en su propio mérito también, contando las dos partes de una historia. Así que por ese lado está fantástico. La secuencia en Giddy Prime me pareció cine puro, me pareció una cosa espectacular a nivel estético, a nivel narrativo, a nivel todo. Me pareció brillante, me caí del asiento. Y hay otra escena, más hacia el final de la película, en que Paul está hablando con un grupo grande de Fremen, que me pareció increíble, increíble. Creo que esta película tiene lo que hasta ahora es la mejor performance de Timothée Chalamet en toda su carrera, que recién empieza, así que yo auguro grandes cosas para este muchacho. La verdad que estuvo muy bien. No, pero tiene ya otras películas muy bien, trabaja muy bien, ¿eh? Ya era... Sí, para pero mí es su primer consagrado. Protagónico fuerte. Pero este es su primer protagónico fuerte, me parece. En Call Me What You Want ya era protagonista, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, no es una película del tamaño de Dune, ¿no? A nivel popularidad. Claro, pero, o sea, no es un blockbuster... pero ya violento. O creo que uno o dos protagónicos antes. Un Ghostbuster porque se estrena ahora, Ghostbuster. ¡Wow! Muy bueno. Pero bueno, decía, Zendaya estuvo muy bien, Florence Pugh estuvo muy bien, Christopher Walken como el emperador Perdón, dije mal, Call Me By Your Name, es la película, Call Me By Your Name, no Call Me What You Want, es un tema de... Call Me What You Want. Eso es medio lo que te dicen algunas muchachas. Bueno, pero, ¿entendiste, Jack? ¿Cuál es la película? Es protagonista en esa película, perdón, dale. Claro, sí. Bueno, viste, le hiciste enojar a Hacker en el chat. Bien, ¿qué decía? Prepárate porque lo voy a hacer enojar yo. No, pero a ver, yo creo que en esto, bueno, sé que Matt está de acuerdo conmigo y yo sé que mucha de la gente de Discord también está de acuerdo en esto, especialmente
los que leyeron el libro, porque esta distinción, desgraciadamente, la vamos a tener que hacer. Y yo creo que a nivel cinematográfico la película está muy cerca de la perfección. Es realmente fantástica. A nivel adaptación hay muchas cosas que quedan afuera. Hay unas cuantas cosas que fueron cambiadas sin razón aparente. Algunas las banco, otras me parecen decisiones totalmente erradas. Y eso hizo que yo me vaya del cine con sentimientos muy encontrados. Porque decía, puta, acabo de ver un peliculón, pero no estoy contento con cómo adaptaron el material original. En unos cuantos puntos muy, muy importantes de la trama. Y eso me dejó medio como, ¡ah, puta madre! O sea, entre las dos películas tuviste casi 6 horas, hermano. Y dejaste afuera cosas vitales que, no sé, me hizo enojar un poco. Pero bueno, nada, o sea, son cosas de gente que leyó el libro. Te pasa por leer, boludo. Si no leyeras serías más feliz. Me pasa por leer libros, soy un pelotudo. Los que son boomers, como algunos de nosotros, y vieron Robotech, por ejemplo, vieron la primer generación de Robotech, vieron el final de la primera generación de Robotech, en donde te dice una voz de fondo que el capitán Rick Hunter... En la segunda SDF-1 sale a explorar el espacio con Lisa Hayes y te lo cuenta, ¿no? Te cuenta toda una cosa que vos, digamos, decís Rick Hunter, uno de los protagonistas de la Robotech de la primera generación, se transforma en capitán, sale a explorar el espacio con una SDF-2 que vos nunca viste, porque en realidad, bueno, en el último capítulo ves que se destruye la SDF-1, pero no ves que construyen una SDF-2, de la mano de Lisa Hayes, que es, bueno, una de las dos minitas del triángulo amoroso clásico de Macro. Bueno, esa sensación así de decir, qué buen final, pero no me lo están mostrando, qué bronca que te tengo, generación 1 de Robotech, esa es la sensación que yo tuve con el final de Dune. De una era tantas cosas que no me gustaron de la película, que tienen que ver puntualmente con esto en particular que estoy describiendo, yo tiene que ver con lo que pasa en la película. O sea, si bien eso también lo están adaptando, pero hay algo que pasa en la película, que pasa fuera de escena, que me parece que es súper importante y que solo te lo cuentan unos personajes secundarios, casi a los gritos, digamos, ¿no? Y que a mí me parece que ese era el cierre de la película que te tenía que mostrar Villeneuve y no te lo muestra. Y sucede fuera de escena. Y la verdad que me dio mucha bronca. Además de otras cosas... Pero de vuelta. Me está recostando darme cuenta de qué hablas. Acá entramos en el debate, de... ¿Qué es lo que buscaba Villeneuve? Si encantar, digamos, a los que leyeron el libro o tratar de atraer más gente a lo de la saga. Pero yo esto que estoy diciendo puntualmente tiene que ver con lo que vengo viendo yo en la película, no necesariamente con la parte de adaptación. Después con la parte de adaptación del libro te puedo hablar una hora y media de las cosas que no adaptó, de las cosas que no contó, de las cosas que cambió, como dice Martín, de las cuales creo que de todos los cambios que hizo me gusta uno. Y el resto no me gusta, pero ninguno, ni a palo. O sea, se creó de repente ahí en Fremen toda una parte de, ¿cómo es? De el norte y el sur con ideologías distintas. Es una payasada atómica que no va para ningún lado, que eso no tiene ningún tipo de sentido. Solamente para mostrarte que también hay grieta en ese planeta, cuando en el libro no hay ninguna grieta. Pero además, si hubiera usado esa grieta para algo, ok, Villeneuve, ok. Te lo banco. Si creas una grieta que no está en el libro, pero la vas a usar narrativamente por algo en la película, te lo banco. No. En realidad, a mí me parece que se adelantó en realidad, porque si bien en el primer libro los Fremen son todos bastante como Unimind, ¿no? Tenés alguno que son un poco más cabeza termo que otro, pero medio que todos creen lo mismo. Recién para la época de Dune Messiah, que es 12 años después del libro original, en el tiempo del libro, obviamente, recién ahí ves una división entre los Fremen, notoria y grave, es pivotal para la trama, que la población Fremen esté dividida en lo que cree, pero ocurre recién en el segundo libro, que va a ser la tercera película. Pero para, corregime Martín si me equivoco, consecuencia de lo que pasa al final del primer libro. Es un poco consecuencia de lo que pasa en los 12 años entre el primer libro y Messiah. Exacto, claro. Que pasan muchas cosas muy feas y provoca esta división que digo, sí. No, este nuevo elemento Messiah. De la gente del norte es joven, hip y cool y no cree tantas cosas como los del sur, que son todos viejos y creen en cualquier huevada y le rezan a la arena. Estás spoileando el libro y hay gente que lo está leyendo en este momento. Me estoy spoileando el libro.
Hay gente que está en vivo leyendo el libro en este momento. En vivo en este momento tiene el libro atrás mientras está viendo nosotros y vos estás spoileando lo que están leyendo, Martín. Mírenlo a nosotros en vez de leer un libro, se los pido por favor. No lean, que hace mal. Mirá, después vas al cine y te mirás como Martín, todo defraudado por la película. Después vas al cine y salís todo conflictuado. Yo te juro, viste, acá Matt, pobre, estuvo re filosófico, como, bueno, no, porque Robotech a mí me dejó medio mal. Y cuando terminé la película de Villeneuve dije, ah, esto es Robotech all over again. Yo estaba más tipo Rafa Gorgori, termina la película y estoy como, estoy feliz y enojado, viste, estaba medio así, no podía procesar bien, me sentí muy pelotudo, pero bueno. Sí, a mí sí. También, ni hablar de que el último fotograma de la película se lo dedica de nuevo a un personaje que para mí es secundario, en vez de que la película eso me dio bronca. Personaje protagonista, digamos, o sea, que es chamamé, o sea, terminame la película. Personaje protagonista sentado. Donde tenía que estar sentado. Así te... Dale, no, el último fotograma se lo dedica, digamos, a un berrinche de un personaje, digamos. ¿Qué estamos viendo, boludo? Clave de sol. ¿Qué es esto? A ver, acá sí, preguntan. Sí, sí. Vamos a tener Messiah parte 1 y parte 2. Es que Messiah es más chiquito, ¿no? El libro. Mucho no, Messiah es un libro cortito, es un libro de 400 páginas o menos. Que si usa 6 horas para eso es un ladrón. ¿Eh? Es un ladrón. Si usa 6 horas para eso es un ladrón. No, no, mira, Messiah es la última película nomás, ¿eh? Messiah se adapta en una sola película. Pensá esto. Cuando Hallmark y Sci-Fi. La van a hacer, sí, está prácticamente confirmado que la van a hacer. O sea, no está confirmado oficialmente, pero lo que se rumorea es que sí. Okay. Seguramente Villeneuve haga otra cosa en el medio, inconexa a Dune, y después haga Messiah. No, está bien que deje pasar unos años y que Timothée Chalamet crezca un poco. Así no se lo ve como que, pasaron 12 años, pero para el chabón es pasado mañana, está igual, ¿no? Que se lo vea un poco más hecho mierda, Chalamet. Me parece perfecto. La van a hacer. El manejo de los tiempos que tiene. Sí, esa es otra cosa. Es polémico también. La timeline condensada de la segunda película es rara. Pero bueno, pará. El segundo libro tiene, creo que alrededor de 400 páginas. Es bastante más corto. Y la realidad es que funciona como un epílogo para Duna. Y la perra seguía y seguía. Funciona como un epílogo para Duna. Pasa que Duna tiene 800 y pico de páginas. Entonces, no le íbamos a agregar eso también. Así claro. Que salió unos años después y también salió en respuesta a que nadie entendió el mensaje del libro original cuando el libro original salió y Herbert, muy enojado, dijo, bueno, a ver, manga de idiotas, si con esto entienden lo que quise decir en el primer libro y bueno, Messiah tiene un tono muy diferente. Quiero comentar una cosita muy chiquitita que tiene que ver con Duna, que no ha pasado otras veces con otros estrenos cinematográficos, no solamente relacionados con adaptaciones de novelas, sino también relacionados, con, por ejemplo, con adaptaciones de cómic. ¿Saben que acá en Argentina, en el último mes, se incrementó de manera exponencial la venta de los libros de Duna y la búsqueda de los libros de Duna en Argentina, ¿eh? Que ya de por sí, ¿sí? Ojo, estoy diciendo Argentina, pero probablemente estoy exagerando. Como en Capital Federal, no es en Argentina. Porque Argentina. Y es lo mismo. Pues no, porque la gente que sabe leer, claro. Ok. Bueno. Ok, nos incendió. Qué animal. En Capital Federal se incrementó muchísimo. Hay una nota que creo que apareció en Infobae que hablaba acerca de este tema. Y ese me parece que es un fenómeno bastante interesante, que habla también muy bien de lo que es el peso que tiene esta saga, ¿no? Porque no, hay otras adaptaciones de otras novelas que claramente no provocan lo mismo en la gente que va a verla. Pero en el caso puntual de Duna, que es, ya de por sí, digamos, es una obra clásica de ciencia ficción que siempre la están buscando. Yo laburé 9 años en una librería. Es uno de los tantos libros clásicos que te piden de ciencia ficción siempre, no es algo que... Sí, bueno, pero a ver, aprovechando la película la habrán reeditado y todo, siempre pasa. Sí, por supuesto, sí, es muy común. Tiene reediciones. Bien, algunos comentarios que tenemos acá, dice 400 páginas cortito, y sí, comparado con Dune, sí, la mitad del libro. O sea, el Hobbit tiene 300 y pico, son libros cortos. Y bueno, justamente el Hobbit dice, el Hobbit lo dividieron en 3, sí, es verdad, para hacer negocio lo pueden dividir en 2, pero no quita que sea un ladri, digo. O sea, yo no creo, porque la realidad es que a nivel de argumento de lo que pasa en el libro no es tan estirable. Fíjate, te iba a decir antes, la miniserie de Hallmark y Sci-Fi, Children of Dune, Los Hijos de Duna, que es el nombre del tercer libro, tiene, creo que, 3 capítulos, 3 horas cada uno, ponele. El primer capítulo es Dune Messiah, entero. Y los otros 2 capítulos son Children of Dune, es un libro bastante más largo.
Vamos a cambiar de tema, basta de Doom, ya me cansé, mucho ey, polvo por acá. Vamos a ir al segundo tema de la semana, que fueron los premios Oscars. Porque el día domingo se entregaron los premios Oscars, estos premios que para algunos están devaluados, para otros no. Qué sé yo, perdieron el interés, bla, bla, bla. Pero bueno, la cuestión es que se entregaron. Una ceremonia, yo no la vi completa la ceremonia, pero lo poco que pude ver, no estuvo tan divertida, pero tuvo momentos que sí, no sé, ahí John Cena de pelotas, y un par de boludeces más. Una pregunta vital. Sí. Onda vital. ¿Alguien le pegó a alguien? No, creo que no. Hasta donde yo vi lo que yo vi, no, por lo menos. Bueno, vamos a repasar los ganadores y después ahí, si alguien vio la... ahí tenemos a John Cena. Si alguien vio la entrega completa de los Oscars, después podemos debatir a ver qué tal le pareció el espectáculo, pero bueno, mejor película, polémico para mí. Para mí no fue la mejor película del año, pero sí, se lo llevó Oppenheimer, se lo llevó. Para mí está a mucho mejor Pobre Criatura, Poor Things. Anda, que de hecho la puse en mi top. La puse en mi top número uno. Es un peliculón mucho mejor que Oppenheimer. No, pero bueno. No coincide. Sí, para mí sí, ¿cómo que no? No. Vos no, me sorprende que vos no, boludo. No, o sea, me parece que por fin es un... más cosas que en Oppenheimer, boludo. Es un peliculón, pero Oppenheimer es cinema puro. Sí, boludo, es muy cinematográfico, Oppenheimer, es muy difícil de cinema bajar, de principio a fin, es cinema puro. No sé, para mí no es la mejor película. Sí existe para... Ojo, también existe para películas como Poor Thing, no te lo niego. Es que para mí... Oppenheimer peca de por momentos, ¿no? Porque para mí es una gran película. Me gustó mucho la película. No digo que sea mala ni nada. Simplemente digo que no fue el mejor del año. O sea, peca por momentos del tipo de película que le gusta a Martín, que es películas de viejos hablando durante 2 horas, ¿no? Bueno, pero yo estoy grande. Por eso digo, está bien. Pero por momentos tiene mucho de eso, ¿entendés? Y a mí me... Pero, a ver, yo estoy grande y la gente de la academia también, evidentemente. Son todos viejos blancos de 50 años. Bueno, obvio que va a ganar Oppenheimer, boludo. Poor Things también tiene algo así, pero está mejor balanceado. Suceden cosas, hablamos un ratito. Por fin, a vos te gusta mucho porque la mitad de la película, además, todos se la pasan pelota. Entonces, claro, el señor es mejor película por eso. No, por eso. Es una película de viejo choto hablando, no, pero si metes una minita en bola todo el tiempo, ahí sí. La carita de Seba, así tipo, no, o sí, la minita en bola. Poor Things, todo lo que sucede, buenísimo la película, boludo. Bueno, pará, en Oppenheimer aparece Florence Pugh en pelota también. Un poco de carne hubo. Exacto. Pero vamos a que alguien aparezca en pelota, no me importa, digo, suceden otras cosas en, más o menos, en Poor Things. Es importante. Mejor director ganó Christopher Nolan por Oppenheimer. Eso, ahí puede ser, no digo que no. Estaba Scorsese también, obvio. Estaba Yorgos Lanthimos de Poor Things. Yo siento que Christopher Nolan nunca lo ganó, ¿no? ¿Todavía? No, es la primera vez. Vamos. Bueno, está bien que lo gane él. Pero por mí, Lanthimos también merece un Oscar, boludo. Tiene muy buenas películas. ¿Nunca ganó? Nunca ganó, me parece, ¿eh? Creo. A ver, no sé si ganó... Cuando estuvo nominada como mejor película... Por el de La Reina, ¿no? Me parece. La Reina. ¿Ahí no ganó? Como mejor... No sé, no me acuerdo. No ganó. La favorita. Estuvo nominado por The Lobster a mejor guion original, por La Favorita, mejor director y mejor película, y por, bueno, Pobres Criaturas, mejor director. Y mejor película. Pero no ganó nunca. Bueno, en fin, Christopher Nolan, bien, merecido. Por su trayectoria, por lo menos, hay que dárselo a Christopher Nolan. Está bien, banco. Premio Oscar a mejor actriz, Emma Stone. Para mí, ya lo ganó Emma Stone, así que no sé, me hubiese gustado que lo gane alguien más. Aunque está muy bien la película de ella actuando, pero. Creo que él. No te digo el 90%, pero el 65-70% de que Poor Things esté buena es Emma Stone. O sea, bueno, sí, es verdad. Se rompió el orto haciendo ese esa personaje, ese mejor personaje de sí, claro. Sí, obviamente. Tiene una curva evolutiva súper interesante, está muy... Pero yo no la vi, pero dicen que la de Anatomía por una caída está bastante bien también. Sí, yo no la vi la película. Primero, la película es un embole y segundo, sí, ella actúa bien, pero para mí ni en pedo actúa al nivel de lo que dio Emma Stone. ¿Por qué la ganó? Emma Stone la ganó por La La Land, ¿no? Mejor actriz, si no me equivoco. Bueno, después tenemos mejor actor protagonista, Cillian Murphy por Oppenheimer, y acá sí banco, porque me parece un actorazo. Bueno, qué sé yo, no sé. Para mí es Cillian Murphy. Dale, eres una C, boludo. Cillian Murphy, no me importa dónde sea. Creo que es un nombre irlandés.
O Galés. Bueno, a mí los yanquis no me dicen Sebastián, me dicen Sebastián. Y lo pronuncio mal, y lo digo. Muy bueno. Qué lindo sería que te llamaran Sebastián acá también. Muy bueno. ¿Cómo, le digo, ¿cómo dicen? Sebastián, me dicen. ¿Y tu contador cómo te dice? Lo pongo Sebas. Y los yanquis dicen Sebas. Te dicen, ah, habla bien, boludo. Sebas. Bien, si querés que pronuncie bien tu nombre, pronuncie bien el mío, boludo. Bueno, en fin. ¿Y tu contador cómo te dice? ¿Qué hace Sebasor? No, Sebasor, muy bueno. Muy bueno. Basta de querer pronunciar el nombre de los extranjeros bien si ellos no pronuncian los tuyos. Así que para mí va a ser. De acá que me muera va a ser Cillian Murphy, no me importa. Así que no me corrijan más. Bien. Bradley Cooper. Está nominado Bradley Cooper, boludo. Me acabo de enterar. Bueno, bien, ¿qué más? Perdió por Giamatti. La que ganó mejor actriz de reparto, Davin Joy Randolph. De Los que se quedan. No vi la película. Yo tampoco. No, no te quedaste. ¿Eh? perdón. No me quedé. Y después ganó para. Este también. Es polémico, pará, yo quiero decir algo acá. Esta fue polémico, aunque bueno, es Robert Downey Jr., pero ganó por Oppenheimer, que para mí no tiene un papel que digas así, la recontra rompe. Es un papel re secundario, ¿quién? Boludo. Por eso, para mí Ryan Gosling hace... de reparto, está bien. No, por eso, pero Ryan Gosling hace mucho más como actor de reparto en Barbie que él en Oppenheimer. Hay una diferencia entre actor de reparto y decorado, porque posta no, Robert Downey Jr. es decorado. No. Coincido con Kile. No, o sea, actor de reparto. No, ni de cerca no. El personaje de Robert Downey Jr. es un decorado en Oppenheimer. De hecho, todo lo contrario. Te digo que si hay una... Boludo, ¿la vieron? Si hay una, sí, exacto. Estamos hablando de una película que vieron ustedes dos, boludo. O sea, si hay un contrapunto en Oppenheimer es el personaje de Robert Downey Jr. O sea, boludo. Pero ¿cuánto aparece? Comparado con él aparece casi nada, boludo. No es comparado con personaje de la película, con Murphy, que es el protagonista, boludo. Claro. Sí, boludo, aparece, pero aparece más, ¿cómo se llama? Matt Damon que el otro, boludo, en la película. No, ni en pedo. Dale. No, ni en pedo. Ah, para mí es. Tiene más líneas de diálogo. Y de vuelta, Tiene un discurso que es un monólogo prácticamente que dura como 6 es que te minutos. Te la doy. Pero además a decir que tiene la misma participación que tiene Ryan Gosling en Barbie. No. Que termina sobrepasando a Barbie. Bueno, lo merecía más Ryan Gosling, boludo. No, pero, perdón. Ryan Gosling para mí ahí estaba mal nominado. Ryan Gosling era prácticamente un coprotagonista. No era actor de reparto. Sorry. Bueno, pero eso es no actor de reparto, no hay una terna bueno, para pero no, eso. No, no es lo mismo. Robert Downey Jr. era parte de un elenco, era un personaje con bastante peso en la trama, si bien no estaba presente todo el tiempo, tiene sus escenas importantes, tiene unas cuantas escenas importantes, tiene sus monólogos, todo eso, y es el puto némesis de la película, resulta, o sea... Claro, el tema del tiempo en pantalla, qué sé yo, es relativo. Sí, yo no creo que esté muy lejos del tiempo en pantalla que tiene Matt Damon. Y Matt Damon, perdóname, Matt Damon tiene la particularidad de que interpreta un personaje que a partir de determinado punto de la trama es parte del día a día de la vida de Oppenheimer. Entonces, lógicamente, se lo va a ver más. Sí, pero Strauss, igual, Oppenheimer insisto, no para compartía mí... en espacio físico tanto tiempo. El personaje de Strauss tiene la misma participación. Bueno, no va a exagerar con Matt Damon, pero sí con el otro científico que crea la hidrógeno. ¿Cómo se llama el personaje? Niels Bohr, no, ese no es. Edward Teller. Tiene la misma, Teller. El mismo peso que tiene. El personaje de Strauss tiene el mismo peso que Teller en la película, para mí. Y si lo comparás con el otro nominado, que es Ryan Gosling, está años luz de lo que hizo Ryan Gosling. A ver, no digo que esté mal que esté nominado, tal vez, si querés, pero para mí no tiene el peso que tienen otros personajes. Mark Ruffalo, Pobres Criaturas, por ejemplo, tiene mucho más peso que lo que tiene Strauss en Oppenheimer. No sé, digo como que Robert De Niro, esto no la vi, pero dicen que también está bastante Robert De Niro en la de Scorsese. Pero bueno, en fin, la cuestión es que lo ganó Robert Downey Jr. Es una película de Scorsese, boludo, ¿cómo no va a estar Robert De Niro? Lo ganó Robert Downey Jr., para mí, no merecido por este papel particularmente, pero bueno, está bien, es Robert Downey Jr. ¿Y qué se lo vas a dar por Iron Man, boludo? Dejate joder, no, para mí estuvo bien. Ya tiene uno, no jodas, boludo, dale. Ya tiene uno, ¿y? Y Robert De Niro que tiene 28, boludo, y lo nominó de vuelta. Pero de verdad, ¿vos pensás que estuvo mejor que Ryan Gosling en Barbie? No sé por qué no vi Barbie, no la voy a ver, no me interesa, pero... Para mí estuvo mucho mejor Ryan Gosling en Barbie, la verdad, pero bueno. Sí, Rob. Tened en cuenta que ya se ganó un Emmy, ¿no? Acá, mira, sí, Stitchus, en una rara situación, Stitchus está de acuerdo conmigo, dice que es coprotagonista, no reparto, ¿te das cuenta? Pero bueno, está nominado, ¿qué importa lo que sea? Está nominado, muchachos. Bueno, pero si Stitchus vive en Bahía Blanca, hermano.
Te pido por favor. Si no interna coprotagonista, que gane esta, listo, ya está. Bueno, en fin, sigamos. ¿Qué más tenemos? A ver. Mejor guión adaptado, no importa. Mejor canción, la de Barbie. No, no importa, es un mejor guión adaptado, es un peliculón, American Fiction, boludo. Es una gran película, está buenísimo que haya ganado al menos un Oscar ahí en mejor guión adaptado. Y sin guiones adaptados no hay cine, boludo. Pero, así que créeme que es importante. Y en guión original ganó Anatomía de una Caída, que me parece que está muy bien, porque al menos la historia está buena esa película. Por ahí quizás la dirección. Yo no vi ninguna. O sea, los que quedan no me quedé. Secretos de un Escándalo no la vi. Vidas Pasadas tampoco. Y Maestro tampoco la vi. Así que no vi ninguna de mejor guión original. De mejor guión adaptado está también por Poor Things, ahí Oppenheimer, Barbie y Zone of Interest, que también está muy buena. No, ¿no ganó esa? ¿La de Mastón? No, ganó American Fiction. No, Poor Things ganó también en mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor maquillaje, o sea, le arrasó, ganó un montón de Oscars. Bueno, esta sí es, mira, esto sí es merecido por Oppenheimer, mejor fotografía, sí, claro. Ni hablar, el director de fotografía es un crack, boludo. Ni hablar. Y eso que estaba nominado Poor Things, que me gusta mucho la fotografía de esa película, pero Oppenheimer para mí está. Entonces, después, ese es objetivo, ¿no? Te digo que para mí. Sí, sí. Bueno, me doy cuenta. Después, mejores efectos especiales. No arte, no puede ser. Mejores efectos especiales, polémico, Godzilla Minus One, muy polémico. ¿Por qué polémico? Porque había películas nominadas con muy buenos efectos especiales, muy buenos efectos especiales. ¿Cómo cuáles? Napoleón. Está Napoleón, está Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, está Guardianes de la Galaxia, volumen 3 y The Creator. The Creator tiene... Nada de Marvel debería ganar. Nada de Marvel debería ganar efectos especiales. Guardian, no tenés nada que criticarle a los efectos especiales. Es la película de Marvel del año pasado que mejor se ve visualmente. O sea, y si no, es infernal, boludo. Yo no vi la de Godzilla igual, ¿eh? ¿Está buena? No estuvo en cine acá la de Godzilla, pero dicen que para la poca guita que tenían para hacer esa película, dicen que los efectos están tremendos. Yo vi cortos acá en internet y qué sé yo, la verdad, pareció que estaba re bien, pero aparentemente es una película con muy bajo presupuesto, así que bien por lo que lograron. Sí. Y perdón, pero a título personal... Entre Guardianes o lo que sea de Marvel y una Misión Imposible 3, obvio que le doy el premio de efectos a Misión Imposible, perdón, 7. Ni en pedo, no. Pará, acá me dicen, ¿te acordás cuando miraba cine? Pará, bueno, no pude ver todos los nominados, muchachos, pero vi varias tantas películas de acá. Yo sigo siendo Seba Fisi. El tema es que este año no me dio para ver toda la cantidad de películas. Cada vez hay más nominadas encima mejor película. Cada vez te cuesta más, boludo. Cada vez hay más. A mí lo que me pasó es, cuando vi que estaba la lista de nominadas a mejor película, fue, conozco una, ¿entendés? Mirá, vamos a ver las que vimos acá. A ver, vamos a ver, Barbie la vi, Oppenheimer la vi, Poor Things la vi, Zone of Interest la vi, y creo que ya, Anatomía de una Caída todavía no la vi, American Fiction tampoco, tengo la de Scorsese para ver, la de Los Asesinos de la Luna, Maestro ni siquiera sabía que existía, y los que se quedan, bueno, como dijo Martín, yo no me quedé. Así que, no, me faltó mucho este año. Hay que decir que me faltó mucho este año. Dios. Pero pasa que, ¿sabes cuándo fue la última vez que dije, no sé si quiero ver todas las películas nominadas? Cuando ganó Coda, que me pareció un embole total, ¿qué fue? ¿2021? Creo que fue 2020. Hace 2020, Coda. Dije, no, 2020 ganó Parasite, ya no me acuerdo. Bueno, cuando ganó Coda, ese año que ganó esa película, verga, dije, ya que no. Para mí es una verga. Me vi todas las nominadas. Y me aburrí tanto. Estaba también la de Drive My Car. Estaban. Fue un pelotazo atómico, boludo. Ese. Estaba que Nomadland estaba. También. ¿No estaba de Green Book? No, esa es la siguiente, creo. No, fue Sofantes. Pero también de esas. Bueno, pero para mí este año fue un. O sea, de hecho, una de las cosas que me parece súper destacable de esta entrega de los Oscars, aparte de otras cosas que vamos a hablar después, pero. Del evento en sí, es para mí levantó muchísimo la calidad del cine del año pasado. Y eso te lo da a entender la calidad de las películas que quedaron seleccionadas para lo que es la entrega del Oscar. Levantó un montón. No, o sea, aún con la cantidad de porquería, de basura ultra procesada de cine
verga. No, yo sé que te estás refiriendo a Rápido y Furioso 10. No, me estoy refiriendo con no, esa. Porque... El año pasado se estrenaron no menos de 10 basuras de cine y entre ellas. Indiana Jones, ¿no? Boludo. Sí, o sea. Muy bueno. Aún con eso, digo, o sea, evidentemente, acá una de las cosas que nos está pasando es que la pandemia te trastocó un poquitito los tiempos de producción y se acumularon estrenos de películas que se comenzaron a producir post-pandemia y películas que se comenzaron a producir durante la pandemia. Y eso hace que el año pasado, evidentemente, no nos dimos cuenta, pero hayamos tenido una cantidad de estrenos enormes, entre los cuales tenés, de nuevo, una bolsa de basura inmunda. Y también se te acumularon un montón de películas geniales, porque, posta, las películas que quedaron como nominadas para mejor película, yo vi todas salvo una, creo, o dos. Las otras, mirá, ninguna pudo decir, che, esto es el Green Book de este año. Esta película, ¿por qué la nominaron, digamos? Pero, o sea, bueno, a ver, yo desde, fue la edición número 94, la que yo digo, que ganó CODA, fue la del 2001. La entrega que estaba nominado. ¿Qué más estaba esta película de mierda? Bueno, la cuestión es que eran todas. Mirá, estaba nominado Belfast, Pelato, pero densísima. Don't Look Up, me pareció una película bastante mediocre a mí. Drama y Car, que también un embole. Estaba Dune, bueno, que no me pareció tampoco para que esto me diera mejor película. King Richard, una verga. Que no. Nightmare Alley, me gustó. No sé si para mejor película. Licorice Pizza, The Power of Dog. No sé, ninguna estaba tan buena como decís. No, esta la rompe seguro. Y esa, no, ese no, año. Qué año horrible, ese, boludo. Ese año me vi casi todas y dije, no, o sea, es que no lo hago más esto, boludo. Y pero porque 2021, boludo. Lo que viste ahí había estado siendo producido entre 2019 y lo que se pudo. El rezago de los desastres. Bueno, ganó. 2022 ganó Everything Everywhere All at Once, que a mí me pareció una gran película. Está nominada. Está nominada Avatar, de Boy of Avatar, de Boy of Butter, de Banshees. The Banshees of Inish, no sé ni qué es, Elvis, no la vi, The Fabelmans, tampoco la vi, Si no dan el frente, bien, buena película, pero tampoco... Tuvo doble nominación esa, mejor película. Me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, pero no sé si como mejor película, Top Gun Maverick. No, película de Spielberg, o sea... O sea, son películas de... Alta película, no sé, no gran nivel. Alta película, Top Gun Maverick, Alta película. No es un gran, pero no es un gran nivel para películas de Oscar, es para otro tipo de premios, qué sé yo, sí, no sé. Mejor que la... Eso no fue 2022. No se entiende seguro, bro. Y bueno, pero esos son los Oscar, boludo. ¿Es así? ¿Cómo? Claro. Si se entiende la película, no merece un Oscar. Preguntaba si esas que dijiste eran de 2022. Es, claro, 2022. No son las del año pasado, son las del 2022. Claro. Sí, correcto. Y el año pasado, yo estoy de acuerdo, el año pasado, estoy de acuerdo con Matt, fue un año terrible, fue el año del flop. El 2023 fue el año del flop. Si la película salió entre 250 y 350 millones de dólares, le fue mal. Como regla general a todo lo que salió el año pasado. Fue tremendo, tremendo. Bueno, cosa y después. Que sacó Disney, salvo Guardianes 3, fue mal. DC, Warner, todo mal también. Fue un desastre. Por ejemplo, la entrega número 93, que es la de 2021, para los que se estrenaron durante el 2020, digamos, las películas. Okay. Ganó Nomadland, pero Tazovers. The Father, para mí, la que merecía el Oscar, gran película. Judas and the Black Messiah. Mank. Minari, medio aburrida también. Promising Young Woman, que una tremendo. Son of Metal, gran edición de sonido, pero como película está bien. No sé. Peliculón. Y un año re bafisi ese, boludo. Re bafisi. Sí. Mucho más que este año. Muchísimo más que este año. Recontra bafisi. A mí me merecía más The Father. The Father me parece una gran película. The Father es un peliculón. Sí, peliculón, sí, total. Y anterior a ese, y ya con su cierro, fue la que ganó Parasite, que a mí me parece que hizo justicia total. Peliculón, pero estaba el irlandés. Encima doble Oscar, se clavó. Mira, este fue un gran año. Mira, este para mí fue el último gran año de los Oscars. Estaba nominado Parasite, que ganó. El año de Parasite justicia. Fue tremendo. Ford vs Ferrari, el irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Historia de un matrimonio, 1917, Once Upon a Time in Hollywood. Todas peliculones, todas para mí, Sí, creo que la más floja es Joker y así todos es una buena película. Es buena. Y es la más floja de toda esa terna. Pero todos son peliculones. Para mí, Ford vs Ferrari es infinitamente mejor a la bosta de Parasite, porque no me gusta el cine coreano, porque no lo entendí, porque me falta cultura. No, joder, yo estoy admitiendo mis propias limitaciones, Pero yo cuando la vi nominada dije, ya estaba, man, esta gana. Y nada, y le ganó la otra, me dolió mi corazón. Mirá,
No, para mí se hizo justicia, para se lo merecía. Ford vs Ferrari es una gran película. Es una gran película. Inclusive para mí había mejores, sacando Parasite, había mejores en la lista. Por ejemplo, a mí me gustó más 1917, me gustó más Jojo Rabbit. Buen año. 1917 tiene un desafío técnico que también para mí esas cosas son cinema. O sea, cuando te propones hacer algo como lo de 1917 y lo lográs, para mí es de esas cuestiones que decís, ok, el cine existe para esto. Pero qué buen año, boludo, qué buen año de los Oscars. Bueno, ves, las vi todas. Sí, perdón. No, digo que este año para mí es bastante parecido, ¿eh? O sea, bastante parecido. El nivel que tienen las películas que se nominaron este año es un nivel muy parejo. Más que así sea, voy a seguir tu consejo y si no, no sé qué, boludo, me voy a enojar. Pero no, voy a verlas todas. La mierda, chao, no me renové el contrato. Bueno, muy bien. ¿Algo más para llegar de...? Cerremos hablando de los Oscars, pero todavía nos quedan un par de premios más para me olvidar de los premios que nos quedaban, porque quiero decir que mejor película animada no hablamos, que lo ganó el señor Hayao Miyazaki, con El Chico y la Garza. Polémica. No sé si enteraron todo el meme este de la chica colombiana que supuestamente trabajó para él y al final era todo mentira. Ah, sí. Perdón, me chupó un recontra huevo. Pero estuvieron re pesados. Yo creo que hay gente que a esta película la llama El Chico y la Garcha, ¿no? Porque dicen que es una de las películas más flojas de Miyazaki, de la historia de Miyazaki, más o menos. Y así todo, le ganó Spider-Verse, me parece fantástico, lo aplaudo. Yo vi a los de Spider-Man llorando, que cómo nos dieron el Oscar. Sí. ¿Con la 1 no lo ganaron ellos? Sí, ya ganó un Oscar. No es la misma película, obviamente, pero este tipo ya ganó un Oscar, boludo. Pero si vas de la creencia de, si ganaste uno, callate, boludo. No, pero no lloré. Pero pará. Yo quiero, me gusta más que gane otro, eso seguro. Pero a lo que voy es, Spider-Man Into the Spider-Verse es un Across the Spider-Verse es una gran película. Pero me parece que lo novedoso fue la 1. Esta es como, expande la historia. Pero la animación es la misma, digo, no es que cambió toda la historia. Perdón, cambia. Peter Jackson recién le dieron el Oscar por la tercera, El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, Gile. Gile. La primera. Bueno, me dejan hablar, boludo. Te iba a decir, es más de lo mismo. O sea, cambia la narrativa, cambia la historia, buenísimo, 10 puntos, pero es exactamente igual, es lo mismo. El niño y la garcha. Por eso, para mí, si ya lo ganaron si lo ganaron por la 1, ya está, boludo. O sea, la 2 no sé si merece otro premio. Digo, sí, es lo mismo. Estás haciendo enojar a Hack, es lo único que te voy a decir. Yo creo que la 2 es infinitamente superior a la primera. Y además creo que podría haber ganado un Oscar por el solo hecho, digamos, del nivel de explotación que tiene toda la gente que está trabajando para Sony. Que ven la 1 hace 7, 8 años. Yo no sé si en Ghibli explotan tanto, digamos. O sea, entonces no sé si merecen un Oscar. Levantó la vara mil veces de animación. A mí me parece una gran película, de vuelta. Porque todo, ya decís que era algo y ya empiezan a decir, no. No, para mí no levantó tanto como la primera, ¿eh? No levantó tanto como la primera. O sea, el impacto de lo que fue Spider-Verse fue la primera. La primera sí, para mí, rompió con los estilos de animación que veníamos viendo y me parece que es merecidísimo. La segunda, si bien tiene una mejor animación, no es que levantó la vara mil veces, dale. O sea, Estoy de acuerdo en eso. Yo no noté diferencia en la parte de animación, ¿eh? O sea, para mí, la continuación. Mejora. A ver. Un montón. Obviamente, cuando dije la animación es la misma, no, claramente, es el mismo estilo de animación, a eso me refiero. No es tan disruptivo como fue la 1. Mejora hasta la animación. El boludo que hace la voz de Miles Morales salió a chillar por Instagram porque no ganó su película. Una vergüenza, boludo. Marita. Una vergüenza. A ver, yo no sé si el chico y la garza se lo. Yo no sé si el chico y la garza se lo merece porque no la vi tampoco, pero. Pero me parece que darle el premio porque una animación disruptiva cuando ya se lo dieron por la primera no tiene mucho sentido, me parece. No sé. Pero bueno. Bueno, hay una cosa que están haciendo, que hicieron este año, no recuerdo que el año pasado lo hayan hecho, que me pareció muy interesante. No sé si da para que lo repitan, pero que estuvo bastante bueno. Hay gente que vi que se quejó con respecto a eso, gente que vi que lloró y que puteó eso en la entrega de los Oscar, que le pareció una boludez atómica, una vergüenza ajena, y que a mí la verdad que me copó bastante es que para los premios de los actores había, por ejemplo, 5 actores que estaban nominados, tanto de los de reparto como de los protagonistas, convocaban a 5 actores que ya han ganado Oscars, ya sea como actores de reparto o como actores, y cada uno de esos 5 actores hablaba de uno de los 5 nominados. Decía algo de uno de los 5 nominados. Y además había como un metajuego para el que estaban mirando la entrega, que el actor que iba a decir algo del actor nominado, había una conexión meta
¿no? O sea, quizás habían trabajado juntos en alguna película, quizás tienen un chiste, digamos, dentro de Hollywood juntos, quizás eran pareja, quizás fueron pareja en alguna película, quizás, o sea, había como alguna cosa, alguna cosita que voy a decir, ah, ok, entiendo por qué eligieron a este actor para que hable de este actor que está nominado. Eso me pareció distinto, no voy a decir disruptivo porque no es disruptivo, pero me pareció interesante, me pareció copado. Y además, este tipo de entregas básicamente es ver caras conocidas haciendo pavadas, ¿no? Y en ese ánimo de ver caras conocidas haciendo pavadas, esto me pareció interesante. Así como también convocar a Schwarzenegger y De Vito para que jodan con Keaton, me pareció, sí, digamos, o hacerlo pero, cómplice a pará, Spielberg, de un chiste, digamos. Pero ¿no te saltó el nerd enojado en ese momento con lo de Keaton y Schwarzenegger y De Vito? Sí, porque decís que no es el mismo Batman. No es el mismo Batman, pero... ¡Claro! Schwarzenegger no peleó contra Keaton, boludo. Sí, peleó contra... contra Batman, no me acuerdo qué era. George Clooney. ¿Era Val Kilmer o George Clooney? Porque si es Val Kilmer, está muerto. En la 4, en la de Batman y Robin es George Clooney. Es. Clooney, no me acuerdo de esa película. Pero sé que estaba Schwarzenegger haciendo un buen papel. Nada más. Bueno. Perdón, acá quiero decir, acá dice Hack, quiero aclarar algo, ¿no? Porque dice, le está dando el premio a alguien que no viste por el chico. No, yo no digo que el Chico y la Garza se merece el Oscar. No vi, a ver, no vi ni el Chico y la Garcha, no vi Elemental, no vi ni Mona, no vi Robot Dreams. No sé cuál esa se lo merece, si no. Vi Spider-Man, me gustó mucho, pero luego quiero justificar, pero digo, no es que digo, se lo merece Miyazaki el Oscar. No digo eso. Digo que para mí, si le vas a dar el premio a Spider-Man solamente por lo disruptiva que fue la animación, me parece que la 1 fue más disruptiva. Eso es lo que estoy diciendo, nada más. Claro, como después, que estamos preparados para un cierto nivel de disrupción con las secuelas, lo que estás diciendo, Sebastián. Claro, pasó lo mismo con, lo hablamos cuando debatimos sobre el Zelda, ¿te acordás? Pasó algo parecido con la secuela del Zelda, como que... La secuela. Muy que bueno. Pero no sé, yo no vi ninguna de las otras animadas, así que no sé cuál se lo merecía. Esa es la verdad. Y tampoco voy a decir quién se lo... Nimona está bien, pero es una película más del montón también. Era obvio que en esa... Para, tienda, digamos, Elemental, la de Pixar, estaba nominada. Déjame echar la pelota. Era obvio que en esa terna, digamos, la batalla estaba entre Spider-Man, entre Sony linda. Y... Elemental es linda película, pero es re boludona, Sí, yo no la vi, yo no la vi. Es linda. Dicen que una que está buena es la de Robot Dreams, dicen que también está muy buena. La he visto varios como menciones en Twitter. Yo me estoy enterando ahora que existe, No la vi. ¿Es española? ¿Puede ser que sea española o algo así? Estoy viendo, a ver. El sueño. No, hispano-francés, así tenés razón, mirá. Mirá. España y Francia, producida por eso. Creo que lo dijeron en la entrega. Bueno, otra cosa que estuvo bastante piola en la entrega fue la papada de Slash, ¿no? Muy bueno. ¿Por qué? ¿Cuánta maldad? bueno, qué sé yo, apareció la papada de Slash y también había un Slash detrás que estaba haciendo... Y Michael Keaton, volviendo a lo de Michael Keaton y los otros dos haciendo la jodita, que yo, Michael Keaton estaba claramente... caracterizado de Bruce Wayne de Batman Beyond, viene ese metacasting ahí, banco esa película. No existe todavía, pero la banco. Para, otra gran perdedora de la noche fue esta, la de, ¿cómo se llama? La Sociedad de la Nieve, ¿no? Que estaba mejor película extranjera, si no me equivoco, estaba nominada. Y perdió con... ¿dónde está la que ganó? A ver, para que estoy buscando acá. ¿Te das cuenta? Zona de interés. ¿No? Que es británica, si no me equivoco. Y se ve que era más interesante. Sí. Ah, mira, estaba Zone of Interest nominado, estaba Perfect Days de Japón, estaba La Sociedad de la Nieve de España, Yo Capitán y Sala de Profesores de Italia y de Alemania, respectivamente. ¿La Sociedad de la Nieve es española? Sí, es una producción española. ¿Pero con actores de allá o de acá? No son actores de acá. Y uruguayos y argentinos. No, en realidad... Porque solo un argentino puede ser argentino. Hay una mezcla de actores, sí, uruguayos y argentinos. Pero es producción española, si no me equivoco, ¿no? Banco. Sí, es una producción española, de hecho. Sí, es una producción española. Es Bayona. Bayona. Antonio Bayona. Yo, la verdad que, o sea, no vi, por supuesto, Zona de Interés. La Sociedad de la Nieve me parece un peliculón. Un peliculón que me recontra asombró. O sea, me recontra asombró. Yo soy, no te digo que súper fanático del Accidente de los Andes, pero me vi...
más. No, Mate vale que no seas fanático de la Hacienda de los Sajón. No, porque Sajón. es un tema que me recontra copa. O sea, me vi el documental que armó mi coterráneo, que dura como 45 minutos. Me vi, aparte, otro documental. O sea, me leí un libro. Creo que vos sos la única persona que leyó un libro acerca de ese accidente, boludo. Presente acá, seguro. Y sí, y por supuesto la película original también la vi más de una vez. O sea, y si la comparás con la película original, la de Ethan Hawke, le pega pero cuatro vueltas. No hay comparación. No hay forma de compararlo, boludo. Mirá, dicen que Perfect Days, la japonesa, es muy buena también. Yo no la vi. Yo vi La Sociedad Nieve y Zone of Interest. Lo que tiene Zone of Interest es una buena película. Para mí no sé si merecía el Oscar. Sí, yo creo que La Sociedad Nieve me gustaba más. Lo que tiene es que toca es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, listo, es Oscar material, pero de acá a la China. Claro. Aún al día de hoy, hablar de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, digamos, sigue siendo Oscar material. Así que, es eso. Básicamente es una película que transcurre en ese momento, que habla de un, creo que es un inspector de un campo de concentración o algo así. Bueno, es un poco eso. Ah, queda bárbaro en el CV eso. Hermoso. No voy a spoilear. No voy a spoiler. La demás no la vi, la italiana no la vi, la alemana tampoco y la japonesa tampoco. Dicen que es muy buena. ¿La Sociedad de la Nieve la viste? Perdón, esa parte me perdí. Sí. Me gustó mucho a mí. ¿Está buena? Me gustó mucho. Sí. Muy, sí, muy buena. Está buenísimo. Sí, está buena. A ver, claro. es incomparable con la de Ethan Hawke, boludo. No tiene nada que hacer ahí la de Ethan Hawke. Igual a la de Ethan Hawke en su momento le pusieron garra. Le pusieron garra, pero esta, por supuesto, está mucho mejor. Al muslo de un compañero le pusieron garra, boludo. Exacto, o sea. Exactamente. Muy bien. Sí. Le pusieron garra de halcón porque era Ethan Hawke, ¿entendés? No, hay otra cosa que. Bien. Sí, este políglota, está muy bien. Hay otra cosa que podés ver en. Hay unos videitos, no sé si alguien está suscrito al canal de YouTube de Netflix, supongo que no, pero en el canal de YouTube de Netflix hay unos extras de La Sociedad de la Nieve, porque La Sociedad de la Nieve es de Netflix, y en esos extras te muestran que el director de fotografía hizo un recorrido zarpado por todo lo que es el material fotográfico que había de fotografías que capturaron los mismos tipos que sobrevivieron, ¿no?, del accidente, y en base a eso armó la dirección de fotografía para acompañar a Bayona. O sea, es un laburo de investigación del recontra re carajo. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido por una historia que, aparte, ni siquiera es una historia poco conocida, ¿no? O sea, me parece que es el único accidente aéreo zarpado que tenemos por estos lados. Y sobre todo, el único accidente aéreo que ocurrió en los Andes. A finales de los, bueno, los Andes sí, pero a finales de los 90 se llevaron puesto en la mitad del aeroparque, boludo. O sea, pero murió mucha gente ahí en ese accidente, en el de la Lapa. Un par. Murieron bastantes, ¿eh? No sé si. Mirá. Lo que tiene, pues si no murieron muchos, no importa, ¿eh? Así que. Lo que tiene lo de los Andes. No pasa por los muertos. Creo que lo que tiene el de los Andes es lo que todos sabemos, ¿no? Que es lo más atractivo, ¿no? El canibalismo, básicamente. Es lo que lo hace atractivo a la historia de esa. Sí. Bueno, me parece que amén de eso, la historia de supervivencia de un grupo imposible. Bueno, también, o sea, es imposible que puedas sobrevivir a una situación así, salvo que te comas a tu compañero, por supuesto. Bueno, escuchame un segundo. Yo creo que alguna vez ya lo conté, pero. ¿Te comí los pibes? No, pero. Okay. Tranca. A mí lo que pasó una vez, pues vi la película Viven, voy y le cuento a mi vieja, es tipo, che, ma, acabo de ver Viven, re dura la película, respuesta de mi vieja, cero empatía. Yo me cogí uno de esos chabones. Mirá qué bueno. Muy bueno. ¿Cómo es? Muy bueno. Así de una. A mí me parece que era un dato que valía la pena que te lo contara, o sea, porque. ¿Pero cuál? ¿Uno de los que morfó? Yo le hubiera repreguntado eso, pero antes o después del accidente. Pasa que el chiste bajón gratis era tipo, salías con uno que sabía comer carne bien, ¿no, mamá? O sea, tipo, dale. Oh, wow. ¿Y qué te dio de desayunar? Pregúntate. Para, algunos comentarios del chat dicen acá, preguntan si antes o después, muy importante eso. Vital. Lo que hizo vital. Para, después dice, es verdad, lo que dice Stichus, se murió un equipo entero de Copa Libertadores, que es verdad, pero bueno, yo creo que Matt se refería a Argentina, Chile, Uruguay, creo que el equipo era brasilero, si no me equivoco, ¿no? Vos cuando te decías por estos pagos te referías a por acá. No, que no importa, es por los pagos, por la zona, te referías acá, me parece. Claro, sí. Está al lado Brasil, o sea. Brasil está pegado a nosotros igual. Es error mío. Ok. Pero yo pensé que te refieras a los países de habla hispana. Podría haber dicho eso y hubiera quedado muy bien.
Pero también. Bueno, por algo vos sos de Kieder y yo no. ¿Nunca les molestó que Brasil sea el único país del continente casi, o de los más grandes, de los importantes, que no habla castellano? A mí me rompe los huevos. A mí también. Me da igual. Me remolesta. No me pregunten por qué, pero me remolesta. Sí, sí, bueno, sí, ahora estoy trabajando con gente de Brasil. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me molesta eso, porque estoy trabajando en mi equipo actual, tengo un brasilero, y como él no habla español y el resto del equipo no habla portugués, hablamos en inglés en las reuniones. Como dale, boludo. Es cualquiera, sí. A Sammy le pasó también. Laburó con gente de Brasil en varios laburos, o sea, como, ah, tarado. Habla portuñol, se les entiende igual, ya fue. Bueno, bien, cerramos los Oscar, entonces vamos a una noticia triste. Vamos al Dark Mat de la semana. Nos ponemos muy dark y muy mat, porque falleció Akira Toriyama, ¿no? A esa altura decir quién es, quién fue Akira Toriyama y quién, qué legado ha dejado es ridículo, ¿no? Toda nuestra generación ya lo sabe, pero yo quería decir unas palabras porque a mí sí realmente me, hasta lo leí con mis padres que me veían ver de chico, ¿no? La obra de este señor, me pegó, o sea, si bien él no era mi ídolo, no es que yo decía, no, Akira Toriyama es mi ídolo, sí, me hizo como pensar en retrospectiva lo que significó para mí su obra, no él, ¿no? Eso quiero aclararlo. Y no solamente Dragon Ball como tal fue, digamos, lo que me introdujo a mí en anime, como a todo, casi todo el mundo, básicamente, de mi generación. Es una de sus obras que, favoritas mías, no es mi anime favorito, ni mucho menos, pero sí me ha gustado mucho y forma parte de lo que me formó cuando era muy chico, ¿no? Me formó como persona. También su videojuego, Chrono Trigger, que lo tengo tatuado acá, con sus diseños de personajes, es mi videojuego favorito de la historia. Entonces, la obra de ese man, digamos, de Akira Toriyama, ya sea animada en televisión o en videojuego, me marcó en ambos aspectos. O sea, una persona que su obra fue muy influyente en mi vida. Entonces, mira, me hizo pensar un poco eso, la verdad, y me hizo recordar momentos cuando lo veía. Fue muy, muy triste, sin llegar a ser mi ídolo, ¿no? Y algo que empezamos a debatir, me acuerdo en el chat en ese momento, es que y lo mencioné el otro día en Winners, yo no creo que sea el mejor mangaka de la historia, que otros llaman, ni de cerca, el mejor, pero sin lugar a duda, para mí, no hay pero, ni posibilidad de debate, es el más importante de la historia. O sea, importancia me refiero a popularidad, a influencia, a impacto en la cultura popular, me refiero a todo eso, es el más importante de la historia, sin lugar a duda. O sea, hoy sin él tendríamos One Piece, Naruto, Fairy Tail, no lo digo yo, lo dicen los mismos autores, ¿no? De esas obras. Nada, me parece que es fundamental la obra de él. Pero bueno, quiero que me cuenten ustedes las experiencias ahí, qué les vino por la cabeza cuando se enteraron, si realmente les movilizó o no. Yo no me gusta ni me pone aquí. A mí sí, la verdad, a mí me cayó como el orto. Me enteré. Fue el sábado, ¿no? El 8 que se hizo público, no, el viernes. El viernes a la madrugada. Viernes. Sí, no, viernes a la madrugada. Claro, yo me enteré el sábado muy temprano en la mañana, que bajé y me quedé mirando el teléfono, pero me quedé anonadado, parado en el medio de la cocina, como, nada, no puede ser, boludo, ¿qué edad tenía? Eso era la típica. Y me pasa lo mismo que a vos. Y mi historia con Dragon Ball en particular es muy rara, porque yo arranqué con Dragon Ball como desfasado con el resto de la gente acá. Yo ya estaba recorriendo comiquerías y antros similares, buscando material de Dragon Ball en el, no sé, 93, 94, poco después de que me enteré que existía, cuando acá le faltaban 4 años fácil para ser masivo. Yo ya estaba leyendo el manga, que en aquella época seguía saliendo en Japón todavía. Así que estaba como muy, muy metido, muy enganchado. Iba a Parque Rivadavia, me compraba los VHS de las películas traducidas al gallego, que bueno, nada, era lo que había que bancárselo. Goku tiraba la onda vital y no el Kamehameha, y la traducción al español de Chala Het Chala me da pesadillas al día de hoy, pero era la versión que teníamos disponible, y bueno, había que bancársela. Y me enganché mucho, o sea, las películas me encantaron, y lo primero que vi en mi vida de Dragon Ball, sin duda, fue una película en ATC, un sábado a la tarde, que dije, carajo, esto está buenísimo, pero después me enganché con el manga. Como ver la serie de televisión de Dragon Ball en televisión, serializada correctamente, en 1993-94, era un sueño imposible, no existía eso todavía acá, ni había estrenado Caballero del Zodíaco, para hacer una idea, en esa época, así que era como, bueno, me encanta esto, no lo voy a ver jamás, están las películas esas perdidas ahí en Parque Rivadavia, la serie no va a llegar nunca, que me queda el manga, y a mí me gustan los cómics, sale por ahí, y empecé a leer el manga,
empecé el manga, quedé recontra enganchado con el manga, así que sí, yo al laburo de Toriyama en particular tengo mucho cariño, porque con Dragon Ball en cuestión, a mí me gusta muchísimo más el manga que el anime. El anime de Dragon Ball a mí me parece medio denso, lo vi, no lo volvería a ver, ni en pedo, y el manga sí, el manga para mí se puede recontra releer, está bárbaro. Así que sí, la verdad a me dejó muy triste. Mi hijo es muy fan de Dragon Ball, así que también fue medio un momento como de... ¿Qué va a ser, gordito? Se murió el tipo este. Me dice, pero Dragon Ball Daima va a salir, ¿no? Sí, Dragon Ball Daima va a salir, tranquilo, está todo preparado, lo hizo él, así que bueno, nos dejó eso de regalo y se fue. ¿Qué va a ser? Así que sí, fue un día triste realmente. Sí, la verdad que fue... Pero aparte, yo pensé más que nada también en toda su obra. Porque Dragon Ball, a mí me gusta mucho anime de Dragon Ball, me gusta mucho más hoy en día que Dragon Ball Z, pero sin embargo sí, crecí, yo recuerdo era chico y que llegar y ver, esperar cuando Goku se transformaba en Super Saiyan, todo esto. Yo tenía 10 años en ese momento. Y me acuerdo patente de todos esos momentos, pero bueno, yo después, más de grande, conocí Chrono Trigger, conocí toda su obra, y acá, como dice Nacho, también Dragon Quest, por ejemplo, digo, tipo, súper influyente. Súper influyente en el mundo del anime y en el mundo de los videojuegos. O sea, Dragon Quest es una saga hiper famosa y Chrono Trigger está rankeado como uno de los mejores JRPG de la historia. Digo, el tipo no es que hizo un jueguito y quedó ahí en el olvido, ¿no? Digo, o sea, sus obras han rankeado entre lo más alto del tipo de arte al que pertenecían, ¿no? En el manga, ya sea en anime o ya sea en videojuegos. Eso es algo bastante notorio para una persona. Digo, meter un hit en cada uno de esos lugares no es fácil. Sí, pero aparte bueno, su relación con... No, te iba a decir que su relación con Dragon Ball aparte fue complicada, porque si hubiese sido por él lo hubiese terminado muchísimo antes, pero contratos entre Shueisha y Toei no lo permitieron esencialmente. Si fuese por él, la saga de Buu no hubiese existido a ese punto. Claro. Él lo quería largar muchísimo antes, pero empezó a levantar cada vez más y le pedían que lo siga escribiendo y el chabón ya lo quería largar hacía un buen rato, y es más, él mismo ha admitido en alguna de las pocas entrevistas que dio que no vio el anime de Dragon Ball. No, claro. A él no le copaba la animación, dijo, vio muy poco y que estuvo involucrado, te estoy hablando de la época de Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿no? Dijo que del anime vio muy muy poco y que estuvo involucrado en las películas para cine, en los diseños de personajes, algunos plot points y qué sé yo, porque ni en pedo estuvo metido haciendo las películas, ni diseñando los personajes, ni escribiendo las historias, ni nada. Con las únicas dos películas con las que él estuvo metido de lleno fue con Broly y con Super Hero, las últimas dos, que están de hecho muy buenas, así que súper recomendadas. Ah, perdón, y con la resolución de Freezer también. Matt, ¿a vos cómo te pegó esto? También me pegó mal, pero por supuesto yo no tengo el nivel de fanatismo que tienen ustedes dos. A mí Dragon Ball me interpeló igual que a Martín, desde el lado de la historieta, desde el lado del manga. Me parece que es un manga precioso, que tiene un tipo de aventura que no siempre es fácil de narrar, que tiene también un desarrollo de personajes que es muy interesante. Es un manga que para muchísima, no lo estoy diciendo yo, lo dice mucha gente que hoy en día enseña historieta, es un manga que prácticamente lo puedes utilizar, digamos, como el ABC para poder aprender a narrar historietas de aventuras. El mundo que te va creando Toriyama a través de ese manga es un mundo también muy interesante, es esa mezcla, digamos, de animales antropomórficos con humanos, esa mezcla, digamos, de esa combinación entre tecnología moderna con también, digamos, una tecnología medio vieja, o sea, hay como un dinosaurios. Mezcla tiempos, hace una mezcla, y es una mezcla que en el mundo de él, en el universo de él, funciona, y que funciona bien, y que es efectiva, y que yo particularmente también tengo ese temita de que entré primero en lo que es animación de Dragon Ball a través de las películas de mierda esa que, de mierda porque estaban dobladas al gallego, que la fue pasando a TC, después me fui a entender. Ay, Dios mío, sí, yo el Onda Vital jodo todo el tiempo, bueno, el tema de Onda Vital porque me quedó también muy marcado de cuando era pibe. Y por supuesto, igual que con Saint Seiya, el nivel de violencia, y para mí el nivel de violencia que tenían, tanto las películas como después, digamos, la serie animada, y para mí lo importantísimo que tiene que ver con Dragon Ball, quizás también un poco con Saint Seiya, pero me parece que particularmente con Dragon Ball, es que fue una punta de lanza de una invasión de anime en nuestro país y en el resto del mundo, que terminó abriendo el juego y abriendo el abanico para comenzar a conocer
toda esta cultura que tiene un montón de cosas geniales. También tiene un montón de basura, por supuesto, ¿no? Eso, de más está aclararlo y es una obviedad aclararlo. Pero también tiene un montón de cosas geniales. Yo, gracias a que comencé a tener este contacto violento, vale la redundancia, con Dragon Ball y con Saint Seiya, es que comencé a prestarle atención a qué había, por ejemplo, en el videoclub para alquilar que tuviera que ver con anime. Y así fue como un día, a mediados de la década del 90, terminé alquilando Akira. Terminé alquilando Ghost in the Shell o Ninja Scroll. O sea, y terminaba conociendo esas cosas. Y un par de años después estaba alquilando VHS con Evangelion o con Scaflow o con Cowboy Vivo. O sea, digo, y todo esto es gracias en algún punto a... Series que también, las que nombraste vos, series que llegaron a la televisión gracias también a esto. Terminaron llegando después a la televisión, claro, sí, por supuesto. Dragon Ball fue una droga de entrada, digamos. Sí, claro, ni hablar. No, a nivel impacto, bueno, vimos todos los homenajes a lo largo del mundo, en ámbitos que poco tienen que ver con Dragon Ball, como el fútbol, ¿no? Otros mangakas despidiéndolo también. Bueno, como dije antes, Eiichiro Oda y Kishimoto, el de Naruto, diciendo que sin él no existirían sus obras. Dos de los ¿Dijiste Eiichiro Oda o el Chino Oda? Porque yo escuché Eiichiro Oda. Eiichiro Oda, ¿no? ¿Se llama así? Chino Oda. Es como el Chino Lee, boludo. Yo escuché el chino. El homenaje que organizó mi tocayo en el obelisco el domingo, que juntó a... un espectáculo. Más de 30.000 personas, fue una locura, fue una muestra preciosa y hermosa del amor que se le tiene a este autor. Y me parece que eso también es interesante. O sea, es interesante ver cómo, nosotros nos jactamos un poquitito de eso acá en este programa, personas famosas mueren todo el tiempo, ¿no? O sea, prácticamente podríamos decir todas las semanas, ¿no? O sea, todas las semanas tenés, digamos, un dark mat que podés recolectar de algún actor, algún director, alguien relacionado con la historieta, alguien relacionado con la música, con el cine, con la animación, pero no todos, por no decir prácticamente nadie, termina muy bueno. Termina... Toma 5 estuvo ahí, estuvo en el obelisco. Estuvo presente, masiva, sí, por supuesto. ¡No, sos el rey! Yo no llegué a tiempo de poder cosplayarme, pero bueno, por suerte se va así, ¿no? ¡Sos el rey! Yo viajé exclusivamente a Argentina para ir cosplayado, sino que no, al pedo, voy a viajar para estar civil. Te tomaste una viola, aparte, ¿no? Le imita los codos, pero hizo la venquina igual. Yo no veía mi reloj mal, que estaba con una molestia acá, capaz que era por eso. Claro, sí, pero bueno, pasó. Estuvimos ahí. Bueno, sí, eso aparte salió de la televisión de Japón. En un noticiero de Japón salió la noticia. Sí, eso fue una locura. Aparte, era buenísimo el video, porque estaba la japonesita del noticiero, como, sí, Arusen Chino, Toriyama Sensei, y de repente cortaba la obelisco. Akira. En Japón deben pensar que somos unos indígenas, boludo. Debemos parecer unos locos en perro. Japón, justo, seguro que no va a pensar eso. Mucha gente sabe. ¿Qué? Ellos inventaron los otaku, así que no, iba a decirle. Estoy completamente convencido porque yo vi el mismo video que vio Martín. Entonces, tipo, la japonesita toda re seria mirando, y de repente cuando cambian el video, Dragon Ball. Y es tipo, deben pensar que somos monos resus con casa, ¿entendés? Claro, o sea, porque era como el memorial de Kira Toriyama, pero convertido en un partido de fútbol. Que igual la gente, lo contrario, es raro para ellos, pero les atrae mucho cómo podemos tener tanta pasión por algo. Como ellos son. Sí, claro, sí. Hielo, como nada los mueve, están como. Se me olvidó que otro llama. Qué bajón. Les llama mucho la atención cómo podemos ser tan pasionales con esas cosas. Y les atrae un poco, les gusta. De hecho, está la historia de típico, ¿viste? Un ponja viajó no sé cuántos kilómetros y no sé qué cosa para ver Boca River, boludo. ¿Viste? Hubo una historia de uno que vino para ver a Boca cuando jugó la final de Libertadores Boca River y el partido se canceló, boludo. Se tuvo que volver sin. Y lo fanaron en Barraca, boludo. Claro. Es un tema. Para no jugar el partido, se tuvo que volver. Pero, boludo, es que es un tema de las hinchadas de acá en general, porque incluso los artistas vienen acá y pueden, o sea, lo dicen acá y decís, bueno, ok, un poquito de demagogia, nos gusta todo, sí. Pero después en entrevistas con otros medios les preguntan cuál fue el lugar donde mejor te recibieron y todo el mundo siempre dice, loco, el público de Argentina está a otro nivel.
Es una cosa increíble. Mirá, Hack dice un dato que yo no tenía, que es, en Chile juntaron 200 personas, en México 500 y en Argentina casi 30.000. Claro. O sea, sí, es Chile, en México, en serio, con eso querían derrotar a Majin Buu, hijos de puta. ¿Cómo van a mandar 500 personas? Acá son 200 millones, dale. Y en México. No, una vergüenza. En México murió Toriyama y bajó el laburo del cartel una semana mínimo. Tan de luto. Porque, claro, aparte de eso, acá, boludo, México muy dragonbolero. Dragon Ball se dobló allá, es boludo. Dragonbolero. Es muy dragonbolero acá. Puede ser que junten 500 tipos. Dale, hermano. Okay. Acá los explotan mucho, trabajan hasta los domingos, entonces me parece que no pueden ir ni porque estaban trabajando. No, acá nadie labura el domingo, acá están todos los kioscos cerrados, ¿sabía? Che, bueno, pero boludo, la mayoría no. Ah, mierda, me agarró el gato. El gato estaba exigiendo, mismo se me asustó. Sí, perdón, quería decir que sí, bueno, antes lo mencionó muy sutilmente Mati Mazzagatti, que fue el organizador de esto, que le mandamos un saludo, que alguna vez estuvo en uno de los múltiples programas de Toma 5, ¿no? Estuvo en no sé si Animatles Sueltos o el Método Spindle, pero estuvo en alguno de esos siendo entrevistado por nosotros y estaría bueno traerlo de vuelta, ¿no? Vamos, podemos negociar traerlo de vuelta, por supuesto. Mirá, no me acordaba que había estado. Ahora pásenme. ¿Estuvo durante la pandemia, no fue? ¿O no, antes? Y no pudo ir a tu casa en la pandemia, boludo. Está el gato. No, boludo, pero fue con, no fue. Ah, no, eso fue Salvador Sanz, no. Fueron otros. No, ¿sabes quién estuvo en pandemia? En pandemia estuvo el que hacía dibujitos, no. ¿Cómo es? Que contaba sus historias cuando era chico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Tipo dibujito. Tipo dibujito. Ese ahora, estuvo viene, en la pandemia. Viene dentro de poco, creo que una semana o no, 15 días está por acá. Ah, ¿lo conoces? Yo no, mi novio. Son del interior, se conocen todos, claro. Exacto, por eso. Claro, sí, boludo, del interior. Si no son primos, le pegan el poste, boludo. En algún momento fueron vecinos, seguro. Bueno, así que despedimos a Akira Toriyama. La verdad, quieras o no, ha marcado generaciones. A nuestra generación la ha marcado de algún motivo. Y sí, sin duda, su obra creo que de Oriente es la obra que más impacto ha generado acá en Occidente, creo yo, junto con Pokémon, me parece. Bueno, Nacho, vamos. Vamos a despedir, por supuesto, no haciendo un Kame. No, mucho cringe. Bueno, vamos a cerrar la última noticia del día de hoy para debatir con ustedes. Es otra tristeza para algunos, para otros les dará igual. ¿Es porque otra tristeza? Tras 20 años. Exacto, 20 años, deja de existir Taringa. El 24 de marzo, el 24 de marzo, en un par de semanas, cerrará de manera definitiva. La pregunta es, ¿seguía existiendo Taringa? Mirá. Exacto, loco. No habían cerrado ese teatro. No había cerrado hace 19 años. Dios mío, qué locura. El 8 de junio del 2004, y hay que decir una cosa. Es verdad, hace mucho que ninguno la usaba, estaba en decadencia ya, pero supo ser una gran red social, o foro, llamarlo como quiera, por ese momento no era como tal. Yo lo usé bastante, te digo. Estoy bastante seguro que debe haber números técnicos que nos puedan certificar que en algún momento debe haber sido el sitio más visitado de Argentina, no me cabe duda. Lo fue. O sea, Sudamérica, te diría. No me cabe duda. Por afuera de los portales de noticias, debe haber sido el sitio más visitado. ¿Quile? Sí, lo fue muchísimos años. De hecho, tuvo un crecimiento, pero casi exponencial, entre 2009 y 2011. Claro. Que fue ya el auge. A ver, el tema es así. Taringa empezó como un implemento, básicamente un invento de decir palabra libre, básicamente. Es tipo libertad de expresión. Acá no se censura nada. Puedes decir lo que vos quieras. La comunidad te da, o sea, básicamente te da puntos, te da karma o te da tipo penalidades y qué sé yo, y eventualmente la cuenta te la banean al carajo. Lo que pasó con Taringa es que empezó así y de repente empezaron la categoría flamer, hater, ¿entendés? Es tipo shitposter, empezaron a ver un montón de porquerías, pero al mismo tiempo se mantenían en paralelo un montón de comunidades, por ejemplo, lo que es la parte del mundo pirata. A ver, Jack Sparrow a morir. Taringa era tipo el repositorio de links de Shade Unloader, de Torrent, de un montón de. Encontrabas cosas recortadas. Y sí, man, era esa época, ¿entendés? Tipo, tenías un post con 50 links de Shade Unloader, el nuevo Photoshop, ¿entendés? Listo, ahí tenés. Uh-huh. Andá a bajarlo
cuando vos puedas terminar de bajar eso. Y el tema es que, como era un entorno autorregulado, también se metieron un montón de quilombos por toda la misma razón por la cual se metieron en bardo todos los otros sitios como de Pirate Bay o todos los sitios de Torrent, acerca sobre si vos como medio facilitador sos responsable del contenido que postean tus propios usuarios. Entonces también claro. Tuvo un montón de polémicas en el medio, tuvo un montón de costas legales. En paralelo también armó la misma gente de Taringa, armó Poringa, que era tipo, bueno, ok, va, saquemos la parte triple X del sitio, que había un montón en ese momento, es tipo, bueno, la ponemos aparte y creo que esa no la van a cerrar, va a seguir arriba porque es la que recibe un tráfico masivo. Lo que sí ahora es que cayó de modé, o sea, vos fíjate, recién Seba hizo un chiste de que es, che, no habían cerrado ya ese antro. Sí, man, ya nadie se acuerda de Taringa, ya no entras a Taringa a bardear en un foro. Ya el tema de bardear en un foro ya murió, pero murió hace 10 años, había muerto. ¿Quién pedo murió? ¿Lo haces en Instagram con el triple de anonimidad? No, en Instagram no. Pero en un foro, brudo. No, el otro día yo lo decía en el grupo nuestro, digamos, la caterva, digamos, de incels y trolls, de la cual estaba mayormente habitada Taringa, por afuera de lo que acaba de explicar Kile, que lo que explicó Kile, por supuesto, era una característica muy importante de Taringa. Si me preguntás a mí, es la característica que en un momento dado definió y posicionó a Taringa como un sitio importante del país. Posterior a esa época apareció la época oscura de Taringa, que es la época en la cual Taringa se transformó en el lugar en donde, por supuesto, por esa autonomía y esa completa libertad para poder hacer y decir lo que se te da la regalada gana, aparecieron las peores comunidades y los peores imbéciles que se te puedan llegar a ocurrir del país, que tenían una computadora y un teclado y una conexión a internet, aparecieron ahí en Taringa. ¿Qué pasó con toda esa gente? Bueno, se trasladaron a Twitter. Hoy la cloaca de internet, donde están los mayores tarados mentales que se te puedan llegar a ocurrir, digamos, todos los incels, no todos tanto, los trolls, igual, todos los imbéciles, están todos en Twitter. Yo no sé si tanto, porque creo que Taringa te da como más posibilidad de ser anónimo. Twitter te echaba bastante en algunos aspectos. Yo siento que, ¿sabes lo que también es con contra? Porque se va para cerrar una cuenta de Twitter, ¿sabes lo que tenés que hacer? No, no, bueno, puede ser, pero digo, ¿sabes para mí? Hay que le vos me sabrás corregir si me equivoco, pero también siento que no tuvo competencia. O sea, el momento cuando salió a nivel América Latina no tuvo competencia Taringa. Pero después Reddit se empezó a volver más popular y Reddit le comió terreno también a Taringa, tengo entendido. Lo destruyó, ¿no? Sí, a ver, Sergito Domínguez ahí. Muchas gracias por ese sub. Muchas gracias. Gracias. A ver, lo que pasó es que vos tenías Taringa como repositorio de un montón de información por todos lados. Y era tipo la actividad forera. Era tipo armar el forobardo. O sea, entrar a ver qué quilombo había en la semana. Te metías a Taringa. Siempre había un quilombo para sumarte. Y no importa de quién había tirado la primera piña, vos entrás y metés una patada a cualquiera y se arma bardo y está buenísimo y te cagabas de risa. Eso era así. El tema es que también tenía, no sé, Psico FXP, me acuerdo en ese momento, que era un foro súper grande de esa época. Y tenía casi la mitad. Claro, bueno, ahí tenés. Fui moderador de dos foros distintos dentro de Psico FXP. Bueno, ahí tenés. Es un foro que tenía, te digo, casi el mismo contenido con un 2% del bardo. Sí, boludo. Pero tenías con casi el 2% del bardo porque estaba súper moderado. El tema es que faltaba moderación en Taringa. Sí, sí. Y de repente cuando empezó Reddit, con toda su regla de moderación y todo el tema de tipo los mods por subreddit, etcétera, etcétera, ya empezó a comer de a poquito. Sin embargo, tenía como 169 millones de posteos por mes en 2018, Taringa, ¿entendés? Una locura. El tema es que, nada, arrancó 2019, 2020, empezó a bajar. En la pandemia algo pasó que no clavaron un view nunca más. ¿Entendés? También el tema de dejaron de postear cosas de piratería. Eso es algo que es re importante. Gran razón por la cual la gente visitaba Taringa. Y lo que dijo Matt, y yo estoy completamente de acuerdo. Muchísima gente de la comunidad tóxica de Taringa, o sea, el shitposter, como le decían, el titán despedite de tu cuenta turbina, se fue a Twitter, ¿entendés? Porque es mucho más fácil ser un flamer en Twitter y tenés mucho más pellegada siendo un flamer o un hater o un shitposter en Twitter, ¿entendés? Y se fueron migrando y eventualmente murió la plataforma. A ver, ¿a mí me duele un montón? No me duele un montón. Sí me duele, pero porque soy un viejo de mierda y la he usado un montón y me acuerdo de las viejas épocas cuando entrabas y encontrabas justo lo que vos querías en Taringa. Sin embargo, y acá meto un bocadito,
No olvidemos las cosas recopadas que hizo Taringa. Un chabón encontró al viejo por un post en Taringa, ¿entendés? Es tipo, no, no, pará. El comandante. Gran legado de Taringa. Claro. Gran Totalmente. Legado, pero enorme legado de Taringa, Enorme. No, el impacto que tuvo en la comunidad de internet fue brutal. Sí, despídete de cuenta Lince. O sea, hay un montón de frases. Despídete de cuenta Lince, buenísimo. había otro aparte de despídete de cuenta Lince. Pero ¿por qué Lince? Titán. Creo. No importa, pintó Titán, es tipo, descubrí. Ya está. Reportado Titán, despedite de tu cuenta, Lince. Reportado máquina también, he visto. Despedite de tu cuenta, Lince. Bueno, un pibe subió una animación, creo que fue en 2012 o 2013, a Taringa, un argentino, una animación 3D, y tipo todos los shitpostearon a morir, tipo, yo, esto es una mierda, volví a estudiar y qué sé yo, y lo contrataron de DreamWorks, achón. ¿Entendés? Sí, y sí. Porque vieron la animación en Taringa. O sea, es increíble. A ver, gente de mierda va a haber en todas las comunidades. Fue una gran comunidad Taringa igual. O sea, con todo lo que ofreció Taringa como comunidad estuvo muy bien. Sí, mucho SIDA también, O sea, tipo, era muy desagradable. Pero yo creo que Taringa. ¿Qué comunidad también tiene eso? No, pero Taringa fue una muestra de que en ese tipo de comunidades tiene que haber moderación. No podés no dejar moderación. Por eso Twitter es lo que es, boludo. Por eso Twitter es lo que es. Porque no podés manejarte. Estaría genial. La pregunta es, ¿en qué comunidad sin moderación no pasa eso? En 4chan pasó lo mismo. No, claro. En Reddit claro. Cuando arrancó pasó lo mismo. Sí, pero 4chan, ¿qué moderación tenés? Nula, negro. Vos podés postear lo que vos se te cante. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, ¿en qué lugar que no tenga moderación no pasa lo mismo que pasó en Taringa en su momento? Se llena de SIDA, como dijiste vos. En 4chan fue el ser humano, digamos. 4chan fue peor, claro, a eso, exactamente. Es parte del ser humano ser una mierda cuando no tenemos moderación. Como el SIDA. Bueno, o sea, claro. No, bueno, pero en el mundo real es igual. O sea, si no tenemos leyes, nos cagamos matando por cualquier pelotudez, boludo. O sea, ¿pero por qué, vecino, por qué pusiste la música fuerte? Toma corchazo, claro, la cabeza, pumba. 4chan es como la purga de internet, claro, sí. Es un traslado de lo que es la sociedad realmente, digamos, Taringa. Con su gente, también con sus momentos buenos, como también lo hay, ¿no? Yo creo que todas las plataformas de hasta Fotolog, si te pones a buscar historias de éxito de Fotolog, debes tener un montón, gente que se conoció y se casó y tuvo hijos y la pasó bárbaro. ¿Te acordás de qué pelotudo? Estaba buenísimo. Qué pelotudo era buenísimo. Pero yo también comí gracias a Fotolog. Yo comí, no tenés idea cómo comí con Fotolog, no tenés idea. No tenés idea. Héroes. Garpo. Pero te decía, es tipo, te mandaban un FAM, igual le FAMabas y cogías a la semana. Era pero bueno, nada, tenés historias de éxito, debes tener, creo que. Bueno, deja de cantar. Tenés historias de éxito, creo que en todas las plataformas. Sin embargo, como dice Seba, hay determinadas plataformas que no estaban moderadas. Fotolog era una de esas, boludo, que cualquiera venía y te tiraba un comentario recontra hiperbardero y nadie jamás lo borraba eso. ¿Entendés? Quedaba ahí forever. Taringa era así. Es tipo, alguien estaba hablando de, no sé, de política internacional y caía un chabón y te clavaba una esvástica de 2120 por 2120 en el post y te la metes en el culo y no la podías borrar. O sea. Era así. Fácil. Pero bueno, después tuvo que tener moderación en algún momento y eso también un poco le costó esa libertad que tenía. Creo que hoy, por ejemplo, Reddit tiene moderación, si no, tampoco sobreviviría. Sí, Reddit tiene moderación. Reddit está remoderado. Está remoderado. Y es Instagram que si no, también, no puede sobrevivir. No puede postear nada, no puede escribir un comentario sin que Instagram te diga, esto sí parece mucha lucha. Bueno, pero Instagram nunca apuntó a ser como estos lugares de decir lo que vos quieras, no pasa nada. A eso me refiero. Instagram no. Reddit tiene moderación, mayormente por humano. Instagram ya directamente tiene una moderación con una inteligencia artificial que te reconoce, digamos, no puedes poner la palabra estúpido, por ejemplo. O sea, ya no tiene sentido. O sea, no es que no podés poner boludo, ponele, que lo entendería. No. Intentá escribir un mensaje tuyo o una respuesta a un mensaje con estúpido. No te dejas. Pará, lo voy a probar en este momento. A ver, pará. Te dice directamente, no, disculpame, pero tu mensaje tiene algo que tenés que cambiar o algo así y no te lo dejas cambiar, boludo. O sea, bueno, mediante un comunicado Taringa, vamos a contar un poquito, ahí se explicó que el cierre definitivo se produce por un cambio de tendencias de los últimos años que han vivido las redes sociales, que hizo perder una enorme cantidad de usuarios, como así también una mayor permanencia de quienes aún ingresaban.
En este sentido, el texto, bueno, que comentaron, señala que también hubo modificaciones en las condiciones del mercado y la competitividad de las redes, los cuales frustraron el objetivo de Taringa de generar un espacio donde se pueda monetizar el contenido. Claro, por eso también no es menor. O sea, el Taringa, como nosotros lo recordamos, había cambiado. Sí, o sea, ahora generaba, monetizaba, claro, creo que chévere. Te daban... Vos generabas contenido, sí, podías dar un token tokens, o algo así. Tenían unos tokens propios, que era como una criptomoneda. Sí, Nero. Tenía como una criptomoneda, sí. O sea, básicamente cambiaron el paradigma. El tema es que llegaron tarde. O sea, ya es un formato, el foro ya es un formato que está muerto. En realidad ya te devoró Instagram, te devoró WhatsApp. O sea, como mensajería instantánea te devoraron otras cosas. Como plataforma de compartir imágenes o image sharing, ya te devoró completamente Instagram, Snapchat, cualquier cosa. No sé, un montón de otras que te comieron. Y se quedó atrás. Y nada, cuando cambiaron de paradigma, ya era tarde, ya era irrecuperable. Lamentablemente. Tenemos un nuevo Tomás Cinquero, perdón, quiero que te interrumpa, pero llamame cero, dice acá. El que tiene barba da miedo, es capaz de deshacerse de uno de ustedes, tengan precaución, no confío en él. Sí, yo se lo vengo avisando hace años. Lo tengo a 2 metros. Todos tienen barba. No, todos tienen barba. El que tiene barba es Martín, es la realidad. ¿No? Los demás son barbas medio mentirosas, boludo. Medio mentirosas las demás barbas. Y me incluyo yo, chicos, también. Yo me afeité hoy a las 10 de la mañana, no sé ustedes qué hicieron. Pero... Acá Milo Cebatrón dice, todos tienen barba, pero tenés razón. Claro, ¿qué barba tengo yo, Milo? Estos 4 pelos que tengo acá los tengo de que estaba en la facultad en el 2001, son los mismos pelos, ¿entendés? Exactamente lo que acabo de leer yo. No todos, o sea, esto no es barba. Los demás son barbas mentirosas. Esto tampoco. Son barbas mentirosas. Les dije, lávense la cara para el stream, chicos. Exacto. Una cosa es tener barba y otra cosa es no querer afeitarse para el programa, ¿no? No, sí. Igual banco el bigote de Matt. Iba a decir, me gusta mucho el bigote de actor porno de los 70 de Matt, ¿eh? Me gusta mucho. Exacto, exactamente. Es que soy muy fan de esa época de la pornografía. Una gran década, la de los 70. Muy buena. Chata. Uh-huh. Para mí eso es simular a Pedro Aznar, boludo, pero bueno. habían dicho que te parecías a Pedro Aznar en un momento. Sí, ¿no? me lo dicen todo el tiempo, lamentablemente. No me cae mal Pedro Aznar, solo que su música no me interpela. Así me gustaría parecerme a alguien que. Bien. Se interpela los dos huevos. Claro. Y puede ser porque viste que Pedro Aznar, ping, pam, pum. Dice acá, no, el que no tiene barba es tierno, ese tipo es lo más confiable. Ponen acá, ¿quién? Ahora, ¿cuál de todos los que no tienen barba? ¿Cuál será el que no tiene barba? Claro. Kile es el que menos barba tiene de todos. Digo, Dígame, yo soy el más confiable. ¿En serio? No, claramente no nos conoce. Bueno, vamos cerrando. Quiero aclarar entonces que estamos tan solo, tenemos 52 cafecitos. Estamos, ya obviamente tenemos el sorteo más que confirmado, pero estamos a tan solo 8 para que también se cumpla el segundo objetivo, que es el Random Cast. Así con tenemos 52, 8 más y tenemos los 60 que necesitamos para que vos votes quién ve algo que detesta. O sea, que podés ver el sufrimiento del otro o reírte con él, no sé. Random Cast, pero afuera del programa, ¿no? Afuera del programa. Esto va a ser el último, si llegamos al objetivo... El último martes de marzo. O sea que encima que la armada, boludo. No. Uno de nosotros va a tener que ver ahí algo que no quiera, ¿no? Bueno, entonces por suerte ninguno de los 4 lloró la caída de Taringa, ¿no? Faltaría. No, porque yo como digo. Llama, ¿no? Es como dijo Kile, a mí me generó unos recuerdos de, mira, me acuerdo que encontré esto en Taringa, pero tampoco, como la dejé usar hace tanto tiempo. Total. Si comparamos con el cierre de Taringa con la muerte de Toriyama, que para quien nos generó, Dragon Ball tenía más cercanía porque hace poco había visto Super, entonces como que me por ahí, pero Taringa me pasó eso, que no, hace mucho que no lo usaba, hace años, pero no sé, 7, 8 años, fácil. Yo te estaba por decir, yo creo que si digo una década no estoy mintiendo, pero probablemente hace una década. Fácil una década, o sea, a ver, yo creo que sinceramente la última vez que me acuerdo fielmente que entré a Taringa fue 2011, imagínate. Claro, por ahí sí. A mí la reacción que me produjo la noticia de, che, va a cerrar Taringa, yo lo primero que pensé fue, ¿seguía abierto?
Claro. No tenía idea que alguien se estuviese calentando en mantener ese sitio funcionando justamente por el motivo por el que está cerrando. Por la no, yo sabía que seguía abierto porque de vez en cuando por ahí hacía alguna búsqueda de X cosa en internet y uno de los resultados aparecía Taringa y decía, ah, boludo, Taringa existe todavía. Es increíble. Pero no hacía el lugar como que por ahí... Pero no hacías clic en Taringa, hacías clic en otra cosa que era más confiable. Por supuesto que no, ni en pedo. No. Mirá lo que estoy viendo. Bueno, Taringa está ahí, no sé si sigue activo, se está calentando. Claro. Por ahí no lo bajaron y ya, decía yo. Mirá, pero estoy viendo acá, por ejemplo, acabo de entrar a Taringa, ¿no? Y bueno, obviamente el último posteo es el que anuncia el cierre del 11 de marzo, pero... El anterior, para que vean el impacto que ya estaba teniendo Taringa hoy en día, el anterior, o sea, eso está ordenado probablemente del más cercano al más lejano, es el 29 de noviembre del 2023. O sea, no hubo actividad en Taringa, o por lo menos posteo nuevo en Taringa. Ahí tenés. Durante cuatro meses. Cuatro meses, casi. Es un montón, ¿no? Man. Es un montón. Es un desastre. O sea, a ver, si no hubo ninguna, desde ese, es que hasta le dijeron a los moderadores, no agites. Claro. Ese tipo, no hagas nada y fíjate a ver si está muerto esto o no. Listo, ya. Claro. Y es un montón, 10... porque sí, después estoy viendo que están todos en el orden, están en orden de más cercano a más lejano, sí. Perdón, sí, No, el 10 de enero ya ven haber dicho, ya fue. Un mes sin post, sí, ya está, listo. Se murió. Sí, pero me sorprendió eso. Yo me imaginé que por ahí había uno o dos posteos por mes, pero el último dice 29 de noviembre de 2023. Igual te digo, en la época que Taringa estaba en activo, que yo tampoco lo usaba, no nunca fue un sitio de referencia para mí. Yo siempre me manejé más, en la época de Full Pirata, me manejaba más con Torrent o con, no sé, lo que estuviese de moda en el momento, viste, que estuve en la época del Kazaa, la época del Ares, la época del Napster, siempre usé aplicaciones. La época de Virus, la época de formatear la compu una vez por semana, claro. Y la época de leer antes de ponerte a bajar las cosas, fíjate lo que abrí también, ¿no? O sea, dale, no empezamos a internet ayer tampoco, qué sé yo. O sea, sí, nos hemos comido algún sapo por ahí, pero hace mil años, ¿no? Ya para cuando había torrents, ya me sentía medianamente confiado en mirar qué estaba bajando y decir, este sí, este no. Bueno. Claro. Sí, uno aprendió por las malas eso también, ¿no? En su momento. Lógico, pero bueno, ahí es donde se nos caen las sotas. A ver, yo tengo 43 años, viví la mitad de mi vida sin internet, así que sí, obvio, los primeros sapos de internet me han tragado todo, pero para cuando aparecieron los torres ya estaba quemadísimo yo. ¿No? Si voy a bajar algo por el robo, hermanito, escuchame, no, ¿qué te pasa? Acá ya me cero nos comenta la escena de hablando de que Toriyama, ¿no? Un poquito, que bueno, hablamos hace un ratito de él, de la escena que a él lo conmovió, es una o que lo mueve un poco, es cuando Cell lo recaga a trompadas a Gohan, y Goku no hace nada, ¿no? Cuando Goku no hace un carajo, está como, no, se la banque. Hay un plano de Goku en esa escena, es espantoso, está como... Mirando como a palos al hijo y al lado Piccolo mirando como, chabón, sos un ser humano horrible, y Goku está como... Tranca, ahora le da. Hablé con vos, Martín, lo puse en el grupo de WhatsApp. A mí el momento que más hasta el día de hoy, cuando no lloro, pero me hace como casi lagrimear, ese cuando Goku chiquito en Dragon Ball se encuentra con su abuelo, ¿no? En el torneo de Uranai Baba. Momentos lágrimas de Dragon Ball tenemos ese. Tenemos el momento en que Goten y Goku se encuentran por primera vez. ¿Cuando matan a 16? No. Cuando Goku aparece para el torneo de artes marciales y Goten, con Goku muerto, lo ve por primera vez. Y, no, ¿qué 16? No, otro momento para llorar, digo, otro momento así de esos también. Cuando matan a... La muerte de 16 me chupó un huevo, pero la transformación de Gohan en Super Saiyan 2 es top 3 momentos épicos de Dragon Ball. Pero viste cómo se muere, el manga, dicen. El manga no sabes lo que es, boludo. El manga es tremendo. Bueno, pero es un momento duro también, es un momento duro. Pero sí, cuando se encuentran Goten con Goku, sí, que es una escena que es mucho más emocional y linda en el anime que en el manga. En el manga es una poronga esa escena. En el manga, Goten está escondido atrás de Chichi y Goku lo mira y dice, ¿y ese? Se re parece a mí, debe ser hijo mío, ¿no? En fin, vamos al torneo. Ya está. Y no lo abraza a Goten hasta que Uranai Baba va y les dice, che, Goku, no te queda más tiempo, despedite, tenés 15 minutos para dejar la casa, y se despide de todos, y ahí Goten se le acerca un poquito de yo de Goku y dice, ¿qué querías? ¿Un abrazo? Vení, pelotudo. Ah, bueno, me dijiste antes, querido, bueno, listo, me morí de vuelta, chau. Y Goten se queda como,
la concha de mi hermana. En el anime sí, tener un momento más de abrazo y de lloran un poco, es más lindo, sí. Yo recuerdo el de, bueno, ese que dije de cuando se encuentra con el abuelo. Recuerdo después un momento que me generó también como algo en el pecho. Fue la primera muerte de Krillin. Porque, ubica, ¿no? Cuando muere en Dragon Ball, que no lo ves morir, sino que llega y está el cuerpo ya muerto de Krillin. Lo mata a Tamburín, sí, me acuerdo. Claro, exacto, pero nunca te muestran cómo muere. Y llega y ya está. Y es como, y lo impactante es decir, ni siquiera está respirando, ya está muerto, ya está, se acabó, ¿entendés? Eso es cuando lo ves de chico, me acuerdo, es brutal, boludo. Claro, y tiene un grito de sangre acá que le... Ese como solo revivieron, sabes que lo van a poder revivir de vuelta, no te genera ningún impacto. Claro, pero... las primeras muertes de Dragon Ball sí fueron shockantes. Pero yo me acuerdo de esa de Krillin, es brutal, boludo, es brutal. Es jodida. Después de la muerte de Krillin, ¿no venía la primera transformación? No, él habla de la primera muerte de Krillin cuando Goku todavía chiquito y estaban por pelear con Piccolo. Claro, la primera muerte de Krillin de la historia. Esa es la primera muerte de Dragon Ball Z de Krillin. O sea, claro, Krillin, no, recordemos, claro. Recordemos que Krillin muere 200 veces. Sí. Claro. No. Si contamos la primera muere 4 veces. Esa persona que más muere de la altura de Goku. De hecho, de esa muerte me había olvidado, boludo. De la que estaba contando vos, Eva, me había olvidado. Existía. Yo me acuerdo que era chico. Ya basta, Freezer, Goku. Supera todo, convengamos. Sí, ¿no? Sí. Kile, perdón. Goku. Se muere Krillin. Es tipo. O sea, esa escena la tengo 3 veces en la memoria. 3 veces. Es que se transformó en meme esa, boludo. Pero no, la primera es la que te digo después del el segundo torneo de artes marciales, creo que es. Que gana Ten Shin Han, claro, que Goku pierde porque se lo lleva puesto un camión. Después de eso, están todos festejando, qué sé yo, Krillin todo re bien, qué bueno, que caste segundo, ¿verdad? Todo alegre. Krillin se va a buscar algo que se olvida, no sé si era un sombrero o algo que se olvida en el torneo, donde fallece el torneo, y no vuelve más. Lo va a buscar Goku y está. El cuerpo con un litro de sangre acá que le sale del labio y el cuerpo tirado ya sin vida. Es brutal. Cuando tenés 10, 11 años, y ves, es brutal, boludo, esa escena. Sí, es fulera esa escena. Nada, me acuerdo que me generó como, uff. Para acá hacer, dice. Para sí. Dale, sí, sí. Sí. No, iba a leer un comentario. Era una boluda. Dale, dice Krillin es el Víctor Suero de Dragon Ball, se muere Krillin y Roshi, que guardaba los cuerpos. Claro, Roshi también, es verdad, pero Roshi se muere haciendo el Mafuba. Roshi se muere haciendo el Mafuba, porque era una técnica que te consumía la vida, sí. Bueno, sí, Krillin, vas a sumar algo ahora en comparación es muy boludo. O sea, ¿te acuerdan que circulaba hace un tiempito? Ahora creo que ya dejó de circular, pero me llegó un par de veces por lo de Toriyama. El grupo de WhatsApp de pibes que tipo, la idea era alguien mandaba una imagen de Dragon Ball y luego tenía que hacerle gritito. ahí está el de Krillin. Ahí está el de Krillin. ¡No, Goku! Todos mandan ¡ah! Cuando se transforma Super Saiyan y hay uno que manda el de Krillin y dice gritó como el orto, aparte, es buenísimo. Sí, y aparte, sí. El mensaje que llega arriba de la novia, que es tipo, no sé, Fernández, dice, están todos enfermos ustedes, chicos. Es buenísimo. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final del programa, ya son las 12:03, y bueno, gracias. Ha comenzado la nueva temporada, volando, entonces... Boludo. Pasó volando, este es el nuevo formato, entonces van a ser cuatro noticias de la semana, las debatimos con ustedes, queremos que se sumen al debate. Recuerden el nuevo formato de Cafecitos, ya tenemos sorteo para fin de año, trataremos de conseguir invitados también para que se sumen a nuestros programas. Y bueno, arranca la nueva temporada, tenemos hasta fin de año para darle ahí nomás. Así que muchas gracias a todos los que se pasaron. Vayan a compartir esto con todas las personas que puedan ser gente que nos se suma acá a la comunidad tomasinquera, que escuche podcast, recomiéndenlo, usen el boca a boca para llegar a más gente. La idea de este año es crecer, así que confiemos en ustedes que van a poder hacerlo. Súmense también a todas las comunidades, a Discord, a la de WhatsApp, revistatomasinco.com.ar/Discord, y se vuelven al Discord con nosotros. Los queremos un montón. ¿Y qué más? Bueno, esto va a estar subido también a YouTube y a Spotify. Los lunes también está Winners, que hacemos con Jesu, así que también van a tener, una vez al mes van a tener Winners, si llegamos al objetivo van a tener el martes un Random Cast, el jueves va a tener Toma 5 y tal vez el viernes un stream, así que no se pueden quejar de haber contenido para tirar para arriba. Bueno, nada más. ¿Qué pasa?
¿Qué pasó? Ya, Matt se enojó con su gato y me puede, boludo. No, no, bueno, amigos, gracias. Ahí vayan a seguir a Hack también, que Minutemen, que hace también contenido importante. Y bueno, Stitch nos invita a su Discord. Por favor, esto es digno de mención. Stitch dice: vengan a mi Discord. Mirá, muy bueno. Vamos, tienes razón. Tienes el que más me encanta. Stitch está más tranquilo porque lo rajaron un par de Discord y dijo: no, no quiero que me rajen. No, toma 5, puedes hablar. Toma 5 en Discord, es como Taringa hace 15 años. Voy a hacer mi propio Discord con Blackjack y prostitutas. Exacto. Claro. O sea, acá puedes estar más tranquilo. Igual no mandes una esvástica de 2140x2140. No, claro, obviamente. Debatí, peleate si querés. Obviamente te vamos a decir: che, cuidado, pero trata de estar en los estándares de la normalidad, ¿no? Bueno, sin amigos, práctica. Muchas gracias a todos, los queremos un montón, así que bueno, recuerden, nos reencontramos la próxima semana, así que será entonces hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chau. Adiós.